Noches con todos. Ante todo quiero agradecer a Patricio Cova y al grupo de ingenieros civiles y ambientales de la Escuela Politécnica Nacional por haberme invitado esta noche a compartir un poco algunas reflexiones en relación a la consultoría, a la práctica de la consultoría en el Ecuador. Creo que esta iniciativa de los ingenieros politécnicos que la lidera Patricio desde el año anterior, es muy importante, muy saludable, es una de las pocas iniciativas permanentes, porque hay muchas, pero son esporádicas. Esta es una de las iniciativas permanentes de todos los viernes a las 7 de la noche, compartir con alguien los conocimientos, las experiencias que sirven mucho para actualizar los conocimientos y para saber qué es lo que está sucediendo en nuestro país. De manera que les agradezco mucho y ojalá que mantengan esta iniciativa que es muy, muy beneficiosa para la sociedad, principalmente para los técnicos en el área de ingeniería civil y ambiental. Patricio me había pedido que hiciera una presentación y me pareció que era oportuno compartir con ustedes cómo está la consultoría en este momento. Y sobre eso es lo que voy a conversar en esta noche y después pues abriremos el espacio para intercambiar un poco de ideas con todos los invitados. Comencemos, Patricio. A ver, en un segundito que no se me. Creo que ahí está, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces, el marco legal y la calidad. La consultoría, como ustedes saben, es una actividad no normalizada. ¿Qué significa el no normalizada? En principio, deberíamos saber todos, pero los que menos saben son los funcionarios del sector público que controlan nuestra actividad y también los dueños y las autoridades de empresas privadas que nos contratan eventualmente. ¿Qué significa que no es normalizada? Que no tiene una especificación técnica única, que no hay un molde para un proyecto en particular. Cada proyecto es diferente al otro. Pueden ser del mismo nombre, un sistema de agua potable o el diseño de una estructura o de un puente, hasta de la misma luz. Pero cada uno tiene su particularidad y por lo tanto tiene que ser reconocida esa individualidad del proyecto para poder reconocer su costo. La actividad de la consultoría en el Ecuador se desarrolla en el ámbito público y privado. En el privado está regulado por el Código Civil. Que no representa mayor misterio. Y en el sector público, la consultoría está regulada por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su reglamento, del que vamos a hablar bastante en esta noche. El artículo 23 de la ley establece que para licitar una obra, esta debe contar con estudios completos, debidamente aprobada por las instancias correspondientes. Eso es lo que dice textualmente el artículo 24. Sin embargo, en ninguna parte de la ley ni del reglamento se menciona o se hace referencia a qué significa los estudios y diseños completos. Eso hace que para una institución el diseño completo tenga X alcance y para otra tenga un alcance muchísimo mayor o muchísimo menor. Casi siempre van por un exceso de requisitos que no se compadecen ni con la naturaleza del proyecto, ni con el presupuesto referencial, ni con el plazo que se otorga para la ejecución del estudio. La siguiente, por favor. No sé por qué no está pasando.
Se fue mucho. Ya. Ya. Las normas de control interno de la Contraloría como que tienen un poco más de especificidad en lo que se refiere al alcance de la consultoría en proyectos destinados a construcción. Habla y detalla que un proyecto en etapa de preinversión debería estar compuesto por el diagnóstico o idea del proyecto, el perfil del proyecto, la prefactibilidad, factibilidad, la evaluación económico-financiera, que es la que da la justificación a la alternativa seleccionada en etapa de factibilidad, y el diseño definitivo. Es un documento que se lo acoge en todas las instituciones, en unas en buenos términos, en otras con el típico miedo reverencial que le tienen a la Contraloría, pero yo creo que es un documento que da una buena guía de hasta dónde tiene que llegar un proyecto en diferentes etapas de preinversión. La siguiente, por favor. En cuanto a la calidad, en ninguna de las dos normas que acabo de mencionar, que es la ley de contratación pública y las normas de la Contraloría, se habla de la calidad. Si bien en el artículo 23 mencionaba de la ley, se indica que los proyectos tienen que ser aprobados por las instancias correspondientes, esas instancias correspondientes como que están muy ausentes. En proyectos de agua potable y alcantarillado, saneamiento en general, estos deben recibir la viabilidad técnica de la SENAGUA. Actualmente ustedes conocen que es una dependencia del Ministerio del Ambiente. La norma aplicable es del Acuerdo 2018-0256, expedido el 20 de diciembre del 2018. Según este acuerdo, que tiene el carácter de un acuerdo ministerial, pues todos los proyectos que ejecutan las instituciones públicas deben recibir esta viabilidad técnica, lo cual implica una revisión que eventualmente requiere o genera observaciones que deben ser atendidas por los diseñadores. Entonces, digamos que en proyectos del área hidrosanitaria sí hay un ente de control para la calidad de los productos. Ahora, esa calidad no necesariamente está dada por el hecho de que un proyecto tenga que pasar por la SENAGUA. La SENAGUA es una de las instituciones que ustedes habrán visto con mayor rotación de personal, cambia muchísimo la gente, y en este último año han salido las últimas personas que venían desde el ex IEOS. En este momento ya no está ninguno de ellos, de lo que tengo entendido. Hay gente muy joven, y lo que uno necesitaría es saber que su proyecto, su producto, su estudio, lo está revisando una persona con un buen nivel de experiencia. No una persona que haga un checklist, que tenga 50 ítems y que simplemente diga, ¿está o no está? Y si no está, viene la observación y me tiene que cumplir porque tengo aquí en el checklist que debe cumplir con este punto, independientemente de que se lo deba hacer o no se lo deba hacer. Eso no es un control de calidad. Se necesitan realmente personas de experiencia, con conocimiento, con recorrido, que hayan estado en proyectos a nivel de estudios, a nivel de diseños, que hayan estado en construcción, que hayan estado en fiscalización, que conozcan lo que están revisando para que realmente puedan hacer una adecuada revisión y que garanticen la calidad que tengan la calidad esperada. En cuanto a los proyectos de edificación, de lo que yo conozco, hay dos entidades colaboradoras, la una a cargo del Colegio de Arquitectos, la otra que tiene... A ver si me permiten.
de Sintexa, y estas dos entidades colaboradoras, por ordenanza municipal, hacen la revisión de los proyectos de edificación desde el proyecto arquitectónico, el proyecto estructural, las ingenierías, y dan la aprobación respectiva para que pase después a los trámites municipales de obtención de los permisos de construcción y demás. Que digamos que esta es una buena práctica. Es importante que los proyectos que se hagan aquí sean proyectos revisados. Pero ¿y en el resto de municipalidades qué pasa? En algunas municipalidades sí se piden los proyectos para revisión, pero es el mero trámite para ponerle el sello y para cobrar una tasa. En otros no se lo hace. En unos solamente el estructural, en otros todas las ingenierías, pero realmente a donde yo quería llegar es a que en el país hay muy poco control de calidad de los productos de consultoría. Nuestra Cámara desde hace algunos años ha estado propiciando que se adopte un modelo que nosotros consideramos muy importante precisamente para optimizar el gasto público. Y es adoptar un modelo similar al que tienen en Chile. En Chile hay un organismo similar a las Emplades, que es la que recibe los proyectos. Y estos proyectos tienen ahí un proceso de calificación. Y los proyectos mejor calificados son los que son susceptibles de financiamiento. No es primer llegado, primer servido. Es lo que reciben financiamiento solamente los mejores proyectos. ¿Y eso a dónde lleva? A que cada entidad contratante trate de asegurar que su proyecto sea bueno. Y para que sea bueno, debe cumplir con pagar bien, con dar un plazo razonable, con dar unos términos de referencia reales, con hacer un adecuado control, que es precisamente lo que les decía hace un momento, que no hay aquí en el país. Hemos hablado en cada uno de los gobiernos, cada vez que se inicia, y nos dicen, es una idea magnífica, muy buena. Sí, en realidad tenemos que ponerla en práctica, pero nunca la ponen en práctica. Ojalá que lleguemos a algo como eso, porque ustedes sí han que igual que yo, deben recorrer todo el país, deben haberse topado con unas obras que uno dice, ¿cómo es que financiaron esta obra? ¿Cómo es que construyeron esta obra? ¿Cómo sacaron plata para hacer esta obra? Y, pues, la gran mayoría de esas obras se financian con los recursos que asigna el Estado, no los de gestión propia de los municipios, sino los recursos que asigna el Estado para esos proyectos. Entonces, en el tema de calidad, creo que hay una tarea pendiente muy importante que todavía tenemos que adoptarla como Estado, como una política de Estado para mejorar los proyectos de consultoría. La siguiente, por favor. Bueno, no es ajeno para ustedes el hecho de que en muchos medios, en muchos foros, se habla de que la falla de los proyectos es porque los estudios estaban mal hechos. O sea, la salida más fácil ante cualquier problema de un proyecto que no cumple con el plazo o que tiene un sobrecosto, no un sobreprecio, sino un sobrecosto, es achacarle la responsabilidad al consultor. No, los consultores hicieron un mal estudio. Hubo que repetir, hubo que paralizar la obra, hubo que hacer un contrato complementario. Y eso va deteriorando cada vez más la imagen que tenemos los consultores ante la sociedad, ante el medio público en general. La siguiente, por favor. Pero veamos cómo estamos en cuanto a la consultoría en el Ecuador. Como les decía al inicio, la consultoría se desarrolla en el ámbito público y privado. En nuestra Cámara, lamentablemente, no tenemos información en cuanto al desarrollo de la consultoría en el sector privado, sí en el sector público.
que en todo caso representa una inversión muchísimo mayor que la que existe en el sector privado. Y en este cuadro ustedes van a poder comprobar que en la última década, entre el 2010 y el 2020, en que las barras representan las compras públicas, la contratación pública en cada uno de esos años. Y en la línea con los puntos rojos, se puede observar cuánto fue la contratación de ese total para el sector de la consultoría. Entonces, como podrán observar, en los años 2011, 2012, 2013, hubo una importante asignación de recursos para contratación de consultoría, pero esos años corresponde, como ustedes recordarán, a la generación de los proyectos principalmente destinados al cambio de la matriz energética del gobierno del expresidente Correa, principalmente los estudios, diseños y fiscalizaciones de las centrales hidroeléctricas y de los proyectos multipropósito. Después del año 2012 hay una caída permanente de la inversión en consultoría y como ustedes pueden ver en las cifras, no tanto en los porcentajes, sino en las cifras que están abajo, en el año 2020, bueno, más allá de la pandemia que atravesamos, hubo una asignación o un valor de contratación de consultoría, estos son los valores de contratación de consultoría, de 141 millones. Que si lo comparamos con los 672, por ejemplo, del año 2012, imagínense que son entre 4 y 5 veces menos, ¿no? Y en porcentaje de las compras públicas de cada año, pues vemos que es un porcentaje bastante bajo, bastante bajo. Tener una inversión de 141 millones de dólares en consultoría, realmente da cuenta de que algo está pasando. Pero, ¿qué es lo que puede suceder si es que esta tendencia sigue así a la baja? Si es que la tendencia sigue de esa forma, son de la consultoría nacional, a nivel nacional, incluido todo el sector público, pero no el régimen especial, no el régimen especial, exclusivamente las tres modalidades de contratación de consultoría, que son adjudicación directa, lista corta y concurso público. Entonces, les decía que de seguir la tendencia y una asignación tan baja, lo que va a pasar es que nos vamos a quedar sin proyectos. Y si no tenemos proyectos, no va a haber inversión pública. Y el sector de la construcción, ustedes saben que es uno de los que más dinamiza a la economía y por lo tanto es importante tener siempre una inversión que debería estar rondando en el 4% de las compras públicas totales para que tenga la de inversión. Entonces, este es un poco la situación que hay en la contratación de consultoría en la última década para el sector público. La siguiente, por favor. Pues, con este panorama de lo que ha sido la contratación de consultoría en los últimos 10 años, vamos a analizar cuáles son los principales problemas. Y los problemas pues son muy, muy evidentes, son de tipo normativo, un marco legal deficiente, insuficiente, complicado, que tenemos aquí en el Ecuador, son problemas económico-financieros,
son malas prácticas de contratación y ejecución de contratos. Otro problema muy serio que tenemos es el de la competencia desleal en el sector de la consultoría y finalmente la corrupción que afecta a todo el sector público y también a los consultores. Vamos a ver cómo incide en los contratos de consultoría. En cuanto a la parte normativa, pues en la parte normativa hay deficiencias de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Como ustedes recordarán, hasta el año 2007, que comenzó la presidencia el economista Rafael Correa, teníamos una ley propia, era la ley de consultoría, tenía su propio reglamento y más avanzada que había en la región iberoamericana. Se la descartó porque esa fue la política del expresidente Correa. Había que derogar todas las otras leyes y unificar en una sola. Y afortunadamente se pudo rescatar la esencia o los principios fundamentales de esa ley, porque cuando a nuestra Cámara se le pidió una opinión, la lectura que dimos, recuerdo hace ya bastante, hace 13 años, dijimos, bueno, ¿y dónde está la consultoría? Y nos dimos dos vueltas leyendo el documento, ¿y dónde está la consultoría? Entonces me acuerdo que esta ley la propiciaba el Consejo Nacional de Competitividad, y lo que iba a ser el futuro INCOP, nos dijeron, no, la consultoría está dentro del área de servicios. Y resulta que el área de servicios, también hay servicios de fotocopiado, servicios de limpieza, servicios de vigilancia. Y dentro de esa modalidad estaba la consultoría. Entonces, hicimos un trabajo muy, muy fuerte en ese entonces, para que se reconozca la importancia que tenía la consultoría y, como les digo, logramos que se rescaten los principios, las políticas fundamentales de la contratación de consultoría que están recogidas en la ley, pero no de la mejor forma. No fue, o sea, lo ideal hubiera sido trasladar toda la ley de consultoría a esta nueva ley, pero se hacía se distorsionaba, se desbalanceaba el peso que tenía en relación a otro tipo de contrataciones y entonces solamente nos aceptaron que pongamos los principios fundamentales. Sin embargo, hay otras cosas que quedaron en el aire y que las vamos a ver como un problema grave que tenemos los consultores en los contratos con el Estado y que afectan directamente al desarrollo del sector. La siguiente, por favor. La primera falla, ¿quiénes pueden ejercer la consultoría? Ustedes recordarán que la ley de consultoría decía que solamente podían ejercer la consultoría las empresas que tengan como objeto único la prestación de servicios de consultoría. Una de las diferencias que pusieron, supuestamente con la intención de democratizar la contratación a todo nivel, fue poner que la consultoría, para ejercer la consultoría, basta con que en el objeto social se ponga que están facultados para eso. Una diferencia muy grande. Ahora resulta que cualquier empresa puede, si es que tienen su objeto social como una de las 20 actividades, la consultoría, pues la puede ejercer. Casos de la vida real. Hay una gran cantidad de contratos de consultoría que se dan a compañías constructoras. Casos también reales de contratos de consultoría muy importantes, no estoy hablando de contratos pequeñitos, que se dan a compañías que la actividad principal es la ferretería. Recientemente hubo un caso en el que le dieron un contrato súper importante de fiscalización de una obra hidráulica importante a una compañía que el objeto social era la distribución de alimentos en tiendas. Sin ser peyorativo, pero ni siquiera era distribución de alimentos en general
de alimentos al por mayor o de alimentos en supermercados. El objeto social dice claramente distribución de alimentos en tiendas. Entonces, ¿a qué problema lleva esto? A que la calidad que se puede esperar de una compañía consultora que se dedica exclusivamente a la consultoría puede ser buena y puede tener certificaciones de calidad, certificaciones de prácticas ambientales, de seguridad industrial y salud en el trabajo, pero una de estas otras empresas que las empresas constructoras, con todo el respeto que tienen nuestros colegas constructores, pero la visión que tienen de la construcción, una compañía, una consultora, es muy diferente. Es muy diferente. Mientras que el consultor trata de optimizar el proyecto y ponerle en el precio justo, una constructora no necesariamente tiene esa visión. Y no porque sea mala. De hecho, la naturaleza de una empresa constructora es la de ganar, y ganar bien. Entonces, es muy difícil que un producto de consultoría, que lo haga una compañía constructora, tenga el mismo alcance, profundidad y, sobre todo, sustento, justificación y optimización de recursos como un proyecto que lo puede hacer una compañía consultora. En cuanto a montos de contratación, se establecen tres umbrales. Esos umbrales son un porcentaje del presupuesto general del Estado. Y en este momento, desde hace unos 2 años, que más o menos estamos sobre los 30 mil millones de dólares en el presupuesto general del Estado, resulta que el umbral para la lista corta es un umbral bastante alto. Es de más de medio millón de dólares. Y nosotros creemos que ese medio millón de dólares puede abarcar a muchísimos proyectos, inclusive hasta planes maestros pueden estar dentro de ese monto, que se lo concursa y se lo adjudica mediante una lista corta que ya vamos a ver más adelante también los problemas que tiene. Los criterios de selección de consultoría en el artículo 41. La ley de consultoría y en su reglamento se establecía claramente que uno de los parámetros a considerar era el de la carga de trabajo. En esta ley se lo eliminó porque no se entendía que era la carga de trabajo. Y, pues para ser completamente francos, sí era un parámetro muy importante. O sea, no se puede ganar concursos con la misma persona. Hay colegas consultores que me dicen, yo tengo 500% de carga de trabajo. Y simplemente eso no puede darse, por muchas razones. Una, porque creo que no es lo más transparente, ni siquiera de parte de nosotros los consultores. Pero lo que sí es muy real es que el rato de los ratos de una persona que tiene una carga de trabajo muy alta, en algunos de los proyectos no le da toda la atención que se merece. Y ahí comienza a fallar la calidad, que es de lo que he estado hablando desde el inicio de esta presentación, de que tenemos que velar por la calidad de los productos que entregamos los consultores, porque de otra manera nosotros mismos vamos a ser los perjudicados. La subcontratación en consultoría pues, es un tema muy importante. En los contratos de estudios, los trabajos de campo y las investigaciones tienen un componente muy alto y no se lo puede limitar al 30%. Si bien en otra parte del reglamento se menciona que en los contratos de consultoría no hay límite en cuanto a la subcontratación, resulta que en la ley dice que se fija como límite el 30% y en muchas instituciones dice la ley es ley, el reglamento está jerárquicamente un renglón más abajo y por lo tanto se tiene que cumplir con ese 30%. Hay ocasiones en que ese 30% no se lo puede alcanzar. Así de simple. Siguiente, por favor. El reajuste de precios. El reajuste de precios resulta que en la ley dice que todo contrato que se lo haga bajo la figura de precios unitarios está sujeto al reajuste de precios. Entonces hay personas, funcionarios públicos, que dicen, la consultoría no se la hace por precios unitarios, por lo tanto, no tiene reajuste.
Y para colmo, desde hace algunos años, tal vez unos 4, 5 años, 6 años, simplemente se pone, este contrato no tiene reajuste. Y fin de fiestas. Cierto es que tenemos una inflación muy baja y que la fórmula de reajuste en consultoría es simplemente la relación de índices de precios al consumidor de la fecha de la planilla y de la fecha del contrato. Pero igual sí hay variación de precios en consultoría, sí se la debe reconocer y simplemente aquí de cuajo se la elimina. El registro de incumplimientos es una cosa gravísima. Hay una cantidad de empresas consultoras que han sido declaradas contratistas incumplidos. Bajo el arbitrio y capricho de la entidad contratante, del funcionario público que estuvo a cargo de la administración o de una autoridad de esa entidad contratante, y no hay ningún recurso que pueda interponer el contratista consultor para que se evite su registro como incumplido. Con todas las implicaciones que tiene, que le ejecuten garantías, que no le permitan trabajar 5 años, ni a la empresa, ni a los socios de la empresa. Entonces, realmente es un problema el que no haya un recurso que pueda interponer, que no sea ya el juicio ni el contencioso administrativo, y que eso ya va para largo. Eso termina en 2 o 3 años, pero en 2 o 3 años la empresa, pues simplemente puede quebrar. Y puede ser, como yo digo, en una gran cantidad de casos, por un arbitrio hasta de tipo político, como ha sucedido con algunas de nuestras empresas asociadas, y que simplemente cayó como contratista incumplido y pues a sufrir las consecuencias y a gastar más plata en el tema de los juicios. La responsabilidad de los consultores, la responsabilidad de los consultores. Es la guinda del pastel, como se dice. ¿Por qué es la guinda del pastel? Porque me voy a permitir leer lo que dice el artículo 100. Dice, en el caso de ejecución de obra, asimismo serán suspendidos del registro único de proveedores por el plazo de 5 años sin perjuicio de su responsabilidad civil los consultores que elaboraron los estudios definitivos y actualizados si es que el precio de implementación de los mismos sufriere una variación del 35%. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un proyecto tiene una variación en el contrato que en muchísimas ocasiones, no digo siempre, pero en muchísimas ocasiones, una variación en el precio del contrato es impulsada por los administradores de contrato, a veces por los contratistas constructores que ven una posibilidad de obtener más recursos y por ley, porque este es un artículo de la ley, no del reglamento, por ley el responsable es el consultor. O sea, aquí no se menciona en absoluto, que se hará una investigación, que eso deberá ir a juicio entre el constructor y el consultor o el administrador o cualquier otra situación. No, por ley. El culpable es el consultor que hizo los diseños. Y esto es una situación tan grave que ha llevado a que empresas muy conocidas de nuestro medio han caído en este problema y en este momento están siendo enjuiciadas por el Estado por unas cantidades millonarias que en parte podría haber una justificación de si hubo una deficiencia en el estudio. Pero una de las cosas más importantes que vamos a ver también más adelante es lo que yo les decía al inicio. No siempre se reconoce el costo que tiene un proyecto de consultoría. Por lo general, en donde más recorte hay es en las investigaciones de campo, en las carreteras, en las hidroeléctricas, en las edificaciones de cualquier tipo, en donde más se recorta el presupuesto es en las investigaciones de campo. Y veo que hay distinguidos colegas geotécnicos y geólogos que conocen perfectamente la naturaleza de nuestro país, saben que en 500 metros puede, en 200 metros puede cambiar drásticamente
la estructura geológica, geotécnica de un terreno, si es que se va a hacer una vía o un túnel o un proyecto longitudinal en todo caso. Como solamente se tuvo previsión para hacer una perforación o una investigación cada kilómetro o cada 2 kilómetros, pues en el intermedio puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Pero como el error es del consultor, pues él tiene que pagar las consecuencias. Entonces yo les decía, este artículo inclusive ha hecho que muchísimas empresas extranjeras digan en el Ecuador no podemos trabajar mientras ese artículo esté vigente. O sea, es imposible pensar que con los recursos que te dan en el contrato, tú seas el responsable de todo y que después tengas que sufrir las consecuencias de que te planteen un juicio por la diferencia del valor y que te ejecuten garantías y que encima de eso te dejen como contratista incumplido y no puedas trabajar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las deficiencias del reglamento general? Hace poco tiempo le nombraron, el año pasado, en plena pandemia, le nombraron como director ejecutivo del CEPCOP al doctor Juan Aguirre Rivadeneira. Él fue el segundo director del INCOP. Él fue el que le transformó en CERCOP y una persona muy, muy conocedora de contratación pública. Él, como tiene mucha cercanía con muchos de los consultores que estamos en vigencia, nos pidió a la Cámara que le ayudáramos con una propuesta de modificaciones al reglamento de consultoría. Y fue una tarea que compartimos con algunos de los consultores que están presentes en este foro. Y realmente nosotros al principio dijimos, bueno, sí hay dos o tres cosas importantes que deberíamos revisar en ese reglamento. Y el rato de los ratos, cuando nos pusimos a hacer el trabajo, resulta que eran como 30 modificaciones. No voy a hablar de cada una de ellas, simplemente las he puesto en el enunciado de esta sección de la presentación, pero que realmente cada una de ellas representa un problema muy serio en la fase precontractual y después en la fase de ejecución del contrato de consultoría. Son más de 30 situaciones muy adversas, que lamentablemente ustedes saben que Juan Aguirre duró 2 meses. Dijo, no puedo trabajar en estas circunstancias, se retiró y no se pudo concretar las modificaciones del reglamento, pero nosotros confiamos en que las autoridades actuales, aunque ya están de salida y las próximas del CERCOP, puedan tomar conciencia de las afectaciones que sufren los contratos de consultoría. No es las afectaciones de los consultores, sino los contratos de consultoría y que derivan en perjuicios para las dos partes y que puedan ser subsanados. Ahí está, como les decía, un listado de cada una de los puntos que nosotros observamos y que recomendamos cambios con textos completos, que en algunos casos era elimine el texto actual, cambie este, o auméntese o modifíquese de esta u otra manera. Siguiente, por favor. Esos son también parte de los puntos que se habían observado. Siguiente. Algunos que merecen alguna explicación. El tema de los presupuestos referenciales, que decía que en la mayoría de veces están bastante alejados de la realidad. Pues resulta que al estar a cargo de estas contrataciones, personas que no tienen la experiencia suficiente de parte de las entidades públicas, pues tan simple como que no pueden elaborar un presupuesto referencial. Y entonces se acogen a una figura que no está contemplada en la ley, que no está contemplada en el reglamento y que el CERCOP la incluyó en las resoluciones
generales, más bien tendientes a otro tipo de servicios o de compras, y que es la cotización. La cotización. Piden, hacen unos términos de referencia y piden a dos o tres compañías que el rato de los ratos uno ve que son honorables desconocidos, piden la cotización, sacan un promedio y dicen, este es el presupuesto referencial. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Esas empresas sabrán lo que están cotizando, no sabrán lo que están cotizando, pero ese es uno de los mecanismos que ahora tienen las entidades públicas para tener el presupuesto referencial. Cuando uno en la etapa de preguntas y respuestas les dice, señores, por favor indíqueme si está contemplado esto dentro de su presupuesto, no le contestan, simplemente le dicen, aténgase a lo que está en los términos de referencia y en los pliegos, y no se aclara nada. Entonces, ese es un problema muy, muy serio. Otro, por ejemplo, el tema del régimen de excepción. En el régimen de excepción hemos perdido los consultores una posibilidad de trabajo muy grande, muy grande. Y lo que corresponde y que fue nuestra recomendación es que dentro de los regímenes de excepción se excluya completamente a la consultoría. Puede ser que por régimen de excepción se contrate la obra, pero la consultoría debe seguir la fiscalización, los estudios, debe seguir el procedimiento regular que establece la ley. Porque de otra manera, bajo régimen de excepción, lo que hace el Estado es contratarse a sí mismo para hacer los estudios o para hacer las fiscalizaciones. Y eso simplemente... ¿Qué debe saber, pues? En la ley de presupuestos que se hizo en el gobierno de Lucio Gutiérrez, que era una ley enfocada a optimizar el gasto público, se puso un artículo que muchas personas no lo conocen, y decía que en todos los proyectos que superan el valor de licitación, debía contarse con una fiscalización privada de manera obligatoria, utilizando esas palabras, fiscalización con empresas privadas. Ustedes saben que se derogó esa ley en el gobierno del presidente Correa, se la reemplazó por la ley de planificación de las finanzas públicas y un artículo similar no hay. Y eso, asimismo, ha restado campo de actividad a los consultores individuales y empresas consultoras en el campo de la fiscalización, que vemos que es tan importante como la elaboración de estudios de calidad. La siguiente, por favor. Las deficiencias de los pliegos. Pues las deficiencias de los pliegos, habíamos hablado ya de las deficiencias de la ley, de las deficiencias del reglamento. Las deficiencias de los pliegos ni siquiera le he puesto una descripción, porque realmente los pliegos de contratación de consultoría son muy malos. Esta es la cuarta versión de pliegos desde que se creó el INCOP, después CERCOP, y cada una de esas versiones ha sido más mala que la anterior. Pero esta cuarta versión es la peor de todas. Es una versión que uno no le entiende. Es una mala copia de los pliegos utilizados por los organismos internacionales. Básicamente, un pliego debería tener unas reglas generales, unas instrucciones a los oferentes y los formularios y los términos de referencia. Bueno, los pliegos actuales son tan contradictorios, tan complicados de entender, que lo único que han permitido es la discrecionalidad. Cada entidad los aplica a su mejor saber y entender. A su mejor saber y entender. Y eso hace que en cada concurso de consultoría le pongan unos horrores en cuanto a la calificación de experiencia.
experiencia de las firmas, la experiencia general, específica, la experiencia de los consultores. En unos le ponen, quiero que me demuestren que en los últimos 5 años han hecho 2 proyectos de agua potable de más de 25 millones de dólares. Hay uno. Entonces, eso está dirigido. En el otro proyecto le ponen, no, yo quiero que en los últimos 15 años me demuestre que ha hecho proyectos de 200 mil dólares. O sea, no puede haber tanta diferencia en los parámetros. El CERCOP, para completar esta dificultad, lo que ha hecho es, vía resolución, tratar de poner parámetros y explicar cómo funcionan esos parámetros. Son tan complicados y tan mal hechos que realmente, como digo, dan lugar a que cada entidad contratante diga, no, si yo pongo esto, estoy cumpliendo con el paraguas del parámetro que dice el CERCOP, y aquí entra todo, entra cualquier cosa, puedo poner lo que yo quiera, y eso hace que los proyectos sean direccionados hacia el contratista consultor que quieren que gane en las entidades contratantes. Entonces, el tema de los pliegos, nuestra posición, que lo hemos dicho desde hace muchísimo tiempo al CERCOP, es que esos pliegos tienen que ser eliminados, sacar una nueva versión y volver a una versión simple. Una de las barbaridades que tienen estos pliegos, que están anclados, como digo, a la resolución 072, que tiene actualizaciones periódicas, es que la experiencia de los consultores en principio se calificaba solamente los últimos 5 años, después pasó a los últimos 10 años. Alguien hizo una observación maliciosa y dijo, ah, o sea que solamente los consultores que trabajaron en el gobierno del presidente Correa pueden tener acceso a trabajo. Y entonces le ampliaron a 15 años. Pero resulta que los consultores, algunos como ya un poco mayores como nosotros, algunos un poquito más que nosotros, y otros jóvenes consultores, sí saben que la experiencia que nosotros tenemos, que aportamos en cualquier proyecto, no es la que hemos adquirido desde el año 2010 o 2005 para adelante. Hay proyectos que se hicieron en los años 90, que se hicieron en los años 80, que dejaron lecciones importantísimas en los consultores. De pronto no en las empresas, porque las empresas cambian mucho, rotan los socios, suspenden sus actividades, pero los consultores sí tenemos una memoria que nos sirve para aplicar las experiencias que hemos tenido en años anteriores en los proyectos actuales. Es más, mientras más experiencia se tiene, mejor. Pero para el CERCOP, pues en el momento actual, solamente sirven las experiencias que se tienen desde el año 2006 para acá. Cualquier experiencia anterior no cuenta, no sirve. Errores gravísimos. Problemas económico-financieros. Les decía que la consultoría en general no es una actividad bien reconocida desde el punto de vista económico. El rato que a una empresa, a una entidad contratante, cualquier una empresa pública, una entidad contratante, llámese municipio, consejo provincial, ministerio, empresa pública, lo que fuera, se le pregunta, ¿cuánto cree usted que debería costar un estudio de prefactibilidad? No hay respuesta. O de factibilidad, o de diseño definitivo. ¿En qué porcentaje debería estar en relación al valor que se ha previsto de ese proyecto a nivel de perfil? No le dan. No le dan. Y los presupuestos que finalmente se pone en un proyecto, anclados a una mala interpretación de las normas de control interno de la Contraloría, le dicen, no, ahora el estudio debe tener la fase de prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo, las 3 en una, en combo, y lo que el presupuesto es este, el tiempo es un tiempo cortísimo y se acabó. Oigan, ese presupuesto representa un 2%, 3% de lo que debería costar esa obra. Eso no le involucra las 3 fases.
No, la Contraloría dice que deben ser las tres fases en una. Eso no dice la Contraloría. Lo que dice es que un proyecto debería tener esas normas. Recientemente tuvimos un caso de una actualización de un estudio. Era una actualización, o sea, ver que sea compatible con la modificación de normas que había habido, un poco hacer una actualización de la parte poblacional, ver si es que en función de ese incremento poblacional las dimensiones de un proyecto de infraestructura sanitaria era suficiente. Pues era una actualización. Pues no, señores, tiene que ir desde la prefactibilidad, factibilidad y diseño definitivo. Pero ¿para qué la prefactibilidad? ¿Para qué la factibilidad? Porque la Contraloría lo dice. Oiga, pero este presupuesto tal vez está bien solamente para la actualización. No, es que la Contraloría dice que tienen que ser las tres fases y por lo tanto, con ese presupuesto me tiene que hacer las tres fases. Son problemas del día a día que tenemos los consultores y que, lamentablemente, como les decía, no hay una institución, no hay un organismo, como en su momento fue el FONAPRE, que fue una organización muy, muy reconocida en su trabajo. No creo que tanto el INP, porque tuvo una visión equivocada, a mi manera de ver, pero el FONAPRE sí fue una institución muy valiosa que sentó las bases de la consultoría y que sí podía dar este tipo de parámetros. En este momento, pues como les digo, no hay, y definitivamente el SERCOP no tiene gente que pueda asesorar a las entidades contratantes en cuanto al costo que debería tener una contratación de consultoría. La siguiente, por favor. Otro de los problemas gravísimos que tenemos en la parte económica financiera es que lamentablemente se mantuvo desde la ley de consultoría, es un error que había desde esa ley, de la palabra negociación. La negociación solamente está mencionada en la contratación de consultoría. Y los funcionarios públicos tienen cualquier interpretación de lo que es la negociación, menos la real, la auténtica. Pero en todo caso, lo que le dicen en todas las entidades públicas es, bueno, ahora pasemos a la negociación, ¿cuánto se baja de su oferta? Vemos que los sueldos son muy altos, que las cargas sociales no corresponden, que está poniendo muchos recursos para los subcontratos y tiene que bajarse. Hay casos en que la oferta ganadora estaba debajo del referencial. Pues hacen abstracción de eso y le dicen, igual se tiene que bajar, porque la negociación es una fase en la que la entidad contratante debe sacar algún beneficio adicional en cuanto a trabajos adicionales sin costo o disminución del costo de la oferta. Y realmente no es eso. Realmente no es eso. La negociación es solamente el producto de los ajustes que se hace, o mejor dicho, la negociación va a la parte técnica, no a la parte económica. Hay ocasiones en que durante esta fase de negociación se puede, el interesado, el oferente que está en primer lugar y que está negociando, puede decir que considera que hay que hacer este trabajo adicional o que considera que este trabajo que están solicitando no es necesario porque hay esta otra fuente de información que puede suplirla. Entonces, en el un caso se puede eliminar parte de lo ofertado, en el otro caso se puede incrementar lo que se había ofertado y esa es la negociación. Y después de eso viene un ajuste económico en más o en menos de lo que se negoció, pues para las entidades contratantes, y eso sí es para el 100% de las entidades contratantes, la negociación es bájate de tu oferta. ¿Y cuánto te bajas? Y tiene que ser algo que represente, porque si no, mis autoridades o después la Contraloría va a decir, ¿por qué no negocio? Esto es gravísimo, eso es gravísimo, porque ahora vemos, por ejemplo,
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ustedes habrán visto que los contratos de fiscalización de las obras de mantenimiento por resultados se dieron bajo una figura bien especial. Son unos contratos financiados por la CAF. Y básicamente la modalidad es, te pongo unos requisitos. Necesito que me demuestres esta experiencia de firma, necesito que me pongas 5 personas, por decir cualquier cosa, y que esas 5 personas me demuestren que tienen esta experiencia. Y si es que me demostraron que tienen esa experiencia, estos indicadores económicos, estos recursos, estás calificado y pasas a la segunda ronda de apertura del sobre 2. Y en el sobre 2 le doy al que tiene el precio más bajo. Pues comenzaron con algo así como el 6 o el 7% el año pasado de disminución del referencial, y en la última ya estuvieron en el 18% de reducción. Y el rato que ustedes leen, el acta de negociación de ese contrato, llegan al punto de que el Ministerio de Obras Públicas le solicita la disminución del presupuesto. Ya estaba con 18% menos del referencial. Y sin embargo, le piden que baje y no les queda más remedio a los consultores que bajar. O sea que este último contrato, pues se bajaron más del 20%. Y en los anteriores se bajaron el 15%, el 12%, y a eso una reducción adicional. Las limitaciones en las investigaciones de campo, que yo les había dicho, que es pan de cada día en los contratos de estudios, y las consecuencias son los problemas posteriores en la obra. La Federación Panamericana de Consultores ha hecho una investigación desde hace muchos años a nivel regional, y ha llegado a tener una base de datos que le ha permitido concluir que por cada dólar que se ahorra en la fase de consultoría, se gasta 10 dólares más en la construcción. Uno puede decir, parecería que no está mucho, ¿no? Pero si resulta que en una consultoría ya importante, en donde debieron haber gastado en la etapa de estudios un 5% y gastaron un 2% y se ahorraron $1 millón, pues esa obra muy probablemente, el momento de ejecución, les va a costar $10 millones más. Por ahorrarse $1 millón en la preinversión, les cuesta $10 millones más en la ejecución de la obra. Y esto, como les digo, es una investigación a nivel regional, desde España, Portugal, toda Centroamérica y toda Latinoamérica. Esa es un poco la realidad del ahorro que se da en la fase de preinversión. ¿Y por qué se da ese ahorro? Porque lamentablemente, tanto para el sector privado como para el sector público, la consultoría, la preinversión, es un gasto, no es una inversión. O sea, le consideran como un gasto necesario. Es que tengo que presentar el estudio para que me den el financiamiento. Entonces, mientras salga más rápido y con el menor costo, mejor. No le ponen atención, no le ponen profundidad, no le controlan la calidad, y las consecuencias vienen en los costos de la ejecución de la obra. Siguiente, por favor. Malas prácticas en la contratación y en la ejecución de consultoría. En la etapa precontractual, les había mencionado que la cotización es una práctica malísima para la consultoría. Puede ser para un producto estandarizado, no sé, se me ocurre para compra de medicinas o para compra de artículos para construcción, tubería, por ejemplo, o cosas así, que son bienes estandarizados. Entonces piden cotizaciones a 2, a 3, a 4, a 5 proveedores y más o menos ven cómo está el presupuesto, pero no para un producto no estandarizado. No para un producto no estandarizado y solamente diciendo qué es lo que quiero hacer, pero no con el resto de condiciones que ya vienen en el pliego y que se refieren a la experiencia de la firma, a la experiencia de los consultores, a la cantidad de investigaciones que hay que hacer. Solamente se entrega los términos de referencia, dame la cotización. Eso es una mala práctica en la fase precontractual. La definición de invitados en un concurso de consultoría, como yo les decía, en este momento estamos como algo así como en $560,000 el procedimiento de lista corta. Y pues en la lista corta dice la norma que tienen que ser entre 3 y 6 invitados. Entonces, siempre las entidades contratantes se van por los 3, de los 3 escogen a 1 y le ponen a otros 2 de relleno. Y
Los 560 mil dólares es una cantidad importante, es medio millón de dólares. Nosotros vivimos en un país caro, pero ya el rato de los ratos en cada una de nuestras actividades tenemos que saber magnificar o cuantificar o darle la real magnitud al valor de los contratos. Es un contrato importante de medio millón de dólares y que se lo da bajo una figura no clara, no transparente. El doctor Juan Aguirre, que les comentaba, por ejemplo, nos decía que lo que había resuelto y que era una de las modificaciones al reglamento era que siempre sean 6 invitados y que de los 6 invitados, 3 podía poner la entidad contratante y los otros tres los ponía el CERCOP de manera aleatoria de los proveedores calificados dentro de esa categoría. Entonces eso, pues, daba una posibilidad de algo más de transparencia, pero eso es una mala práctica que tenemos en la etapa precontractual. La modalidad del contrato es otra mala práctica, pero terrible que tenemos. Se define se pide en un pliego de contratación, me pones tantas personas y quiero tantas investigaciones y quiero tantas cosas, y el rato de los ratos le ponen contrato a suma alzada fija y te pago por partes. Pero resulta que puede ser que ya en la ejecución del proyecto no estandarizado tenga necesidad de una mayor participación de personas, y te lo puedo justificar y te lo puedo demostrar. No hay tal. El contrato es la suma alzada fija. Y voy a necesitar más investigaciones de campo, más topografía, más mecánica de suelos, más geología, más estudios hidrológicos. Pues no. El contrato es la suma alzada fija y sale en esa condición porque sale. En ninguna parte de la ley del reglamento dice eso. En ninguna parte. Pero es la práctica común de que los contratos actuales de consultoría son a suma alzada, lo cual es gravísimo, como les digo, en un contrato de consultoría de estudios, y más grave todavía en fiscalización. Ya en la ejecución de contrato, hablando de las malas prácticas, la forma de pago por etapas o fases que yo les comentaba, en muchas ocasiones los consultores tenemos que financiar los proyectos para llegar a concluir una fase, porque se les ha dado en muchos de los contratos, es decir, te doy un contrato, un anticipo del 10%, del 20%, la primera fase te doy un 30% y lo siguiente, y la última, a la suscripción de la del acta de recepción. ¿Qué nos toca a los consultores? Financiarle al Estado. Y encima de eso, no pagan a tiempo el anticipo, no te pagan a tiempo la planilla, y te dicen, y la última te pago contra recepción del producto. Y la recepción del producto tampoco te la hacen en 15 días. Hay casos en que se demoran meses y hasta años en la recepción, y el contratista consultor pues tuvo que financiar el trabajo y sin posibilidad de que le paguen. Entonces, la forma de pago por etapas o fases sin reconocer los costos involucrados es una mala práctica. La forma de pago en los contratos de fiscalización, bueno, eso es gravísimo. El presidente Correa creo que hizo algunas cosas buenas, hizo otras cosas malas. Tal vez la decisión de pagar por avance de obra no era mala, no era mala. Lo que es malo es la interpretación que le dieron. Porque lo que dice el decreto ejecutivo que puso el presidente Correa, cuando vio los problemas en los que estaban las obras públicas, era de que la forma de pago de un contrato de consultoría sea en función del avance de obra. La forma de pago, inclusive la resolución posterior del CERCOP, que recoge el contenido de ese decreto ejecutivo, también menciona a la forma de pago, ¿no? Y más adelante dice, y la liquidación se hará al final. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente durante la ejecución del contrato te voy a pagar de esa forma, ¿ya? Pero no quiere decir que eso es lo que te voy a pagar, porque se ha dado casos en los que la obra termina costando menos
y te dicen, ah, como costó el 90%, entonces tú tienes derecho a cobrar el 90% de tu presupuesto, de tu monto contractual. Oye, pero inclusive el proyecto duró más tiempo, el plazo contractual fue mayor. Qué pena, esas son las reglas de juego. Hay otras ocasiones en que el proyecto termina costando más y te dicen, no, como el contrato es a precio fijo, entonces no te puedo pagar más. Pero realmente lo que dice el decreto ejecutivo, o lo que es el espíritu de ese decreto ejecutivo y de la resolución, que ni siquiera el CERCOP es capaz de interpretarlo bien, es que paralelamente a esa forma de pago, hay un proceso de control de ejecución y que tiene que haber una liquidación. Y la liquidación es la misma que teníamos antes de que aparezca esta figura de forma de pago. En esa liquidación había que demostrar con los informes mensuales, con los papeles, con las facturas, con los productos, qué fue lo que se hizo y se hace una liquidación económica y se te paga. Eso ni siquiera la Contraloría un poco a medias en una aclaración que emitió el Contralor, en algunas cosas le atina, en otras cosas no le atina, pero definitivamente en los contratos de fiscalización, la forma de pago por avance de obra, tal cual como está concebida, es un problema gravísimo que ha puesto en serios aprietos económicos a las compañías consultoras y hasta a los mismos consultores individuales. La modalidad de contrato fijo o suma alzada, ya les había indicado, cuando hay periodos de suspensión de obra, el que sí tiene que estar ahí es el fiscalizador. No te reconocen porque es un periodo de cero producción y por lo tanto no puedes cobrar. En las ampliaciones de plazo igual, entonces la suma alzada en contratos de fiscalización es gravísima. La siguiente, por favor. La competencia desleal. Y este punto es algo que no es solamente del Ecuador. Recientemente en la FEPAC tuvimos que enviar una comisión de la Federación a Washington a hablar en el Banco Interamericano, porque el Banco Interamericano comenzó a aceptar en algunas partes de la región que se hicieran contratos de consultoría con universidades. Las universidades son tal vez de los que nos están haciendo una competencia más fuerte a los ingenieros consultores. ¿Cuál es la competencia que le da la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública? En el artículo 39 dice muy claramente que las universidades y escuelas politécnicas, así como las fundaciones y corporaciones, podrán ejercer la consultoría de conformidad con sus disposiciones legales o estatutarias que normen su existencia legal, siempre y cuando tengan relación con temas de investigación o asesoría especializada. Le pone siempre y cuando. Eso significa que cuando, por decirles cualquier cosa, cuando se produjo el problema de los asentamientos en la estación de reserva de gas del poliducto Pascuales Cuenca, ahí podía contratarse a una universidad, creo que efectivamente se hizo eso con la Politécnica. Oiga, tengo este problema, hágame una auditoría técnica y dígame cuál es el problema. Hasta ahí me parece que está muy bien contratar a una universidad como una parte no interesada, con un alto nivel profesional, para hacer una investigación teórica, un poco con la experiencia que tienen, y dar una recomendación. Pero no se puede coger a una universidad para que haga estudios y diseños bajo un convenio, no bajo un contrato, no bajo un concurso, para que haga estudios y diseños de cualquier tipo de proyecto, para que haga una fiscalización de cualquier tipo de proyecto para los cuales no están capacitadas. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el rol de las universidades? Pues la formación académica y la investigación. ¿Qué es lo que hacen? Estudios, diseños, fiscalización de obras. Y se les escoge a las universidades porque, como es bajo un régimen especial, entonces no tienen que pasar por todo el proceso precontractual, simplemente hacen un convenio. Pero la observación que nosotros hacemos como Cámara es, si es que hicieras un concurso, pides unas experiencias impresionantes para la empresa.
y para cada uno de los profesionales del equipo técnico clave. Como dicen algunas personas, o sea, tienen que ser astronautas para que puedan cumplir con esos requisitos. Y sin embargo, el rato que hacen el convenio con la universidad o con la empresa pública, no hay esas experiencias previas de la universidad ni de la empresa pública y tampoco del personal. Simplemente se ponen de acuerdo en el precio y en el plazo y adelante. Eso es un problema de competencia desleal. ¿Qué es lo que yo creo que deberían hacer las universidades? Acabamos de pasar por una etapa en el gobierno del expresidente Correa, en donde hubo una inversión altísima en vialidad, y las empresas que estuvieron en vialidad, a Patricio le consta porque estuvo vinculado en muchos proyectos, los ingenieros que se puso en casi todos esos proyectos en etapa de fiscalizaciones, eran ingenieros ya seniors y bien seniors, ingenieros mayores que tenían un alto recorrido, pero cuando tratábamos de buscar ingenieros jóvenes para que vayan a posiciones importantes, primero, no tenían la experiencia previa y, segundo, no tenían la formación académica. No tenían la formación académica. La formación de un ingeniero civil en vías hay en la Universidad de Ambato, me parece, y en otras universidades menores, pero en las universidades principales de Quito, Guayaquil, Cuenca, no hay. En transportes hay un posgrado en la Católica, en las otras universidades no hay. En ingeniería hidrosanitaria, en donde se está volcando la inversión pública para proyectos de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, pues resulta que los ingenieros que saben del tema son los ingenieros seniors que ya están en etapa de jubilación y que eran del ex IEUS. Uno busca un ingeniero joven que tenga esa experiencia, no hay. Los ingenieros que están apareciendo ahora son ingenieros civiles que se han ido al extranjero y que han sacado un posgrado, o los ingenieros que también han sacado un posgrado aquí, pero una facultad de ingeniería civil que tenga una especialización hidrosanitaria, por ejemplo, no hay. No hay. Siguiente, por favor. La corrupción era el último punto de los problemas que tenemos. Pues la corrupción es gravísima en todos los niveles. La corrupción se enquistó en el gobierno del expresidente Correa y en el gobierno que estamos terminando ha seguido tal cual, no ha disminuido para nada y eso realmente es muy, muy, muy grave. ¿Por qué es muy grave? Aquí les he puesto un ejemplo cualquiera de un contrato de estudios de consultoría. Más o menos esos son los porcentajes de una estructura de costos de un contrato de consultoría en estudios. Un 47% en salarios, un 5% en cargas sociales, no porque las cargas sociales representen el 5%, realmente representan entre el 28 y el 34%, sino que no todos los profesionales que se asignan son sujetos a una relación de dependencia. Muchos de esos se les paga por honorarios y entonces el peso total de las cargas sociales en relación al total del contrato baja significativamente. Los misceláneos y subcontratos tienen un porcentaje importante en los contratos de estudios por las investigaciones de campo que les había mencionado y los costos indirectos pues no pasan de un 11, 10, 11%, 12% el que más puede. Siguiente, por favor. En un contrato típico de fiscalización, como ustedes ven, pues bajan los misceláneos de lo que era 37 en estudios, baja como a un 16, costos indirectos está por el 11 o el 12. Pero resulta que las comisiones que se acostumbraron a cobrar y a pagar, lamentablemente, en el gobierno anterior, iban del 10 al 25%. Del 10 al 25, por extraño y por inverosímil que parezca, había entidades que pedían el 25% de comisión. Si los costos indirectos de una empresa en un contrato de consultoría están en el orden del 10 y 12%, si es que le piden el valor más bajo, que no me acuerdo haber escuchado a alguien que le hayan pedido el 10%, pues simplemente se queda sin costos indirectos. O sea, es lo comido por lo servido. Y si le piden más, ¿qué tiene que hacer?
tiene que o bajar salarios, o poner menos personal, o bajar las investigaciones, y todo eso afecta a la calidad. El momento que una empresa o una persona natural, contratista, consultor del Estado, acceda a pagar una comisión, esa comisión compromete seriamente la ejecución del contrato y sobre todo la calidad del trabajo. Y el momento que se compromete la calidad del trabajo, sucede lo que les había dicho al inicio, de que la figura que tenemos los consultores no es de las mejores. ¿Qué fue lo que pasó en este proyecto? Que los estudios estaban mal hechos. Los consultores son malos. Siguiente, por favor. Pues el impacto de la corrupción, las consecuencias son muy graves. Se incrementan los costos de consultoría. En muchas instituciones dicen, no, esa institución te pide el 20, pero te sube el 20 para no afectar tu contrato, tu presupuesto para la ejecución del trabajo. Gravísimo, gravísimo. Se incrementa los costos de la contratación, se incrementa el gasto público. Si es que eso no sucede, pues de alguna manera hay que sacar plata para cumplir con esos compromisos. Se entrega productos de mala calidad. El prestigio de la consultoría sufre una afectación muy grave, muy grave. Los consultores somos los malos. No me acuerdo haber escuchado de que digan, no, es que fue un mal constructor. Pero sí, los consultores son malos. Los diseños que hicieron son malos. Y también, ¿a qué lleva eso? A que cada vez que hay que hacer un recorte presupuestario o hay que dar un decreto de austeridad, casi siempre está eliminación de los contratos de consultoría. Es que dicen, la consultoría es un gasto, no es una inversión. Y encima de eso, los productos son malos, los consultores son malos. Entonces, si puedo obviar la consultoría, mejor. Esas son las causas y consecuencias de la corrupción. Siguiente, por favor. Y lo último, pues las medidas para superar la crisis. Al principio tuvimos una importante sección en donde vimos todas las falencias y los problemas que tiene la ley, el reglamento, los pliegos, las resoluciones del INCO. No hay seguridad jurídica para poder trabajar en general en este país, y la consultoría no es ajena a esta condición. No es ajena. Hay que hacer modificaciones, como les había dicho, muy profundas en la ley, en el reglamento, en los pliegos, que los hay que cambiar a una nueva versión, y en las resoluciones del CERCOP. Hay que mejorar las prácticas de consultoría. O sea, si ya hemos detectado que hay malas prácticas, pues hay que eliminar de raíz esas malas prácticas y transformarlas en buenas prácticas. Eliminación de la competencia desleal. O sea, los proyectos, las empresas dicen, no, vemos que hay una asignación importante de recursos para este sector. Ahí va a haber trabajo. Y el dato de los ratos, oye, ¿qué pasó con el trabajo? No, le dieron a esta universidad los estudios y a esta empresa pública la fiscalización. ¿Y los consultores qué? En algunos casos, sí se dan cuenta las empresas públicas y las universidades que no están en capacidad de ejecutar ese proyecto. Y cogen de socio a una compañía consultora para que les haga el trabajo. Le contratan a la empresa, a la universidad o a la empresa pública, y cogen a una compañía consultora buena, con condiciones, con recursos, con personal y con experiencia, para que sea la que haga el proyecto, pero evidentemente a un precio muchísimo menor que si le hubieran contratado a esa empresa bajo un proceso contractual normal o hasta extraordinario, pero a un precio muchísimo menor. Son los casos, por ejemplo, de las fiscalizaciones de los proyectos multipropósitos de la costa, de algunos proyectos de fiscalización de algunos hospitales, en donde se ha aplicado esa figura. Capacitación. Desde la época del presidente Correa,
hay una rotación muy grande en el sector público. Cuando uno regresa después de 4, 5, 6 meses a una entidad pública, ya no están las personas. No, ya cumplieron el periodo de 2 años y se fueron. Después les encuentran en otra institución. Pero hay una rotación muy alta. Y en el tema de contratación pública y de administración de contratos, el tema es muy grave, muy serio. Tienen que ser capacitados, pero tienen que ser capacitados por el sector privado. Las capacitaciones siempre son del SECOP y de la Contraloría y solamente ven el un lado del contrato. Y el otro lado de los contratistas ni lo conocen. Entonces, estas capacitaciones tienen que ser también ofrecidas a través de empresas privadas. Adaptación a modelos que se imponen a nivel mundial. En los proyectos grandes, medianos y pequeños, en otras partes se está utilizando los modelos FIDIC, la Federación Internacional de Ingenieros Constructores. Aquí casi no se los conoce, casi no se los conoce. Y los que se han contratado bajo esa figura, hay muchas empresas constructoras y muchas empresas constructoras en general que ni siquiera sabían que estaban ejecutando un contrato FIDIC, que tiene unas condiciones y unas particularidades muy diferentes. En casi toda la región, las normas y las leyes de contratación pública son o constituyen un marco jurídico que defiende exclusivamente o casi exclusivamente a la entidad contratante. Y el contratista no tiene posibilidad alguna de mantener el equilibrio contractual que se supone se le pacta en el momento del contrato. Los contratos FIDIC son todo lo contrario. Apoyan al constructor, pero para que mantenga el equilibrio contractual. Y para que eso suceda, las normas son muy diferentes, son extremadamente diferentes. Y ese tipo de contratos que también sabemos que el SERCOP los está pensando adoptar como modelo fijo en contratación de obras, pues aquí no se los conoce. Tenemos que entrar al conocimiento de este tipo de contratos que no es tan fácil como irse, por decir algo, a la Cámara de la Construcción o al Colegio de Ingenieros, quiero un curso de contratos FIDIC. Esos cursos se los da de una manera muy especial y solamente con capacitadores calificados por la FIDIC, que para el habla hispana en donde está nuestro país, yo sé que hay solamente 3 consultores que están calificados por FIDIC en habla hispana. Entonces, hay que pensar, por ejemplo, en eso. Adoptar las certificaciones de integridad. El SERCOP sacó una certificación de integridad, pero el SERCOP no contrata nada. Lo que debió haber hecho el SERCOP es exigir que todas las entidades contratantes saquen el certificado de integridad. Y también los contratistas de obra, y en este caso los contratistas consultores. Es importante que se conozca cuáles son los principios de la integridad y que se pueda adoptarlos como una política sine qua non del funcionamiento de una empresa. El rato que tengamos ese tipo de certificaciones, vamos a poder combatir de alguna manera la corrupción, ya que de otra manera la necesidad hace que se caiga en esa tentación de la corrupción, venga del lado que venga. El fortalecimiento del gremio de la consultoría es importantísimo. Tenemos un problema gravísimo en contratación de consultoría, que es la interpretación del artículo 34 relacionado con el desconocimiento de los gastos generales. En consultoría, eso hay una cantidad de empresas que han peleado y consultores individuales que han peleado esa batalla solos, no les ha ido bien. Son temas que al ser transversales y afectar a todos los consultores tienen que ser trabajados por un gremio como la Cámara de Consultoría. Por lo tanto, es importante tener una cámara fuerte, gruesa. Ustedes saben que el presidente Correa en la administración anterior trató de eliminar a las organizaciones sociales. Eran organizaciones, grupos de personas capacitadas, profesionales y pensantes, que por lo tanto podían poner un criterio muy sensato en contra de las políticas que se estaban llevando en ese gobierno. Pues la decisión fue, les elimino. Y con el decreto 16 se eliminó a la mayor parte de organizaciones sociales y a las que quedamos vivas se les dejó muy debilitadas. Entonces necesitamos recuperar
la fortaleza del gremio. Y, por último, la obtención de las certificaciones de calidad, que ahora también hay para personas naturales, tiene que ser ya algo que se, tal vez no que se exija, porque en los países en donde se lo puso como exigencia, después se ha dado marcha atrás y se le ha quitado, pero sí una condición que deben cumplir los constructores, consultores individuales, personas jurídicas, para hacer una buena práctica, en este caso de la consultoría. Entonces, eso hay que fomentar. En los pliegos hay que dar puntos para las empresas y los consultores que tengan las certificaciones de calidad. Pues como ustedes ven, hay problemas muy serios en el ejercicio de la consultoría. Hay también cosas importantes que se deben hacer, que se las está haciendo a través de la Cámara Ecuatoriana de Consultoría, pero el camino todavía es muy largo y mientras no superemos todas esas dificultades que yo he mencionado, pues va a ser muy difícil que tengamos una actividad sostenida y bien remunerada en el campo que hemos escogido. Creo que la mayoría de personas que están en este foro que son consultores. Así que hasta aquí mi presentación. Les agradezco mucho por haberme tenido la paciencia y haberme escuchado, y presto para atender cualquier requerimiento de parte de ustedes. Muchísimas gracias, Fernando, por su amplia exposición con todo el conocimiento de su trayectoria en el ámbito de la consultoría. Estimados amigos y colegas, estamos abiertos al diálogo. Las personas que deseen intervenir, encantados. Marcelo Jaramillo, por favor. Muchas gracias. Primero quiero felicitarle a Fernando por haber puesto el dedo en la llaga. Yo creo que los temas que trató son demasiado profundos como para poder ser tratados en una reunión de este tipo. Por ejemplo, creo que, si me permite Fernando, deberíamos añadir el tema político, porque el tema político es uno de los factores que ha hecho que la consultoría quede de lado y se han definido proyectos que no necesariamente estaban lo suficiente maduros. Por ejemplo, el proyecto Manduriaco, por dar un caso. Entonces, yo creo que el factor político debería ser considerado dentro de la problemática global. De otro lado, no sé si es que Fernando quiere aceptar una sugerencia de que la simplificación de los pliegos debería estar circunscrita a la calificación de la metodología de ejecución de cualquier proyecto, en donde ya se entiende, se cubre el alcance de los estudios. Esa metodología obviamente derivará en una programación de tiempo y de personal, y eso derivará en costos, de tal forma que lo que se debería calificar no son los formularios intermediarios, sino el costo total como punto de evaluación. Naturalmente, considerando que este costo debe cubrir todos los rubros pertinentes, pero exclusivamente derivados del alcance o de la metodología, pero no de las extensiones de plazo o de cualquier otro tipo de fenómeno externo. Yo creo que ese es uno de los temas que deberíamos analizar en este caso. No, lo siento. Por otro lado, existe un factor muy serio en la consultoría, que es el cumplir plazos y no cumplir objetivos. Yo recuerdo haber leído un informe, una carta del ingeniero, del economista Correa, en donde ordenaba a la gente del sector energético que indique por qué se habían atrasado los proyectos y cuáles eran las sanciones que les iban a dar a sus funcionarios, sin analizar toda la problemática geológica de la cual el Ecuador es campeón, porque la geología que nosotros tenemos, que el Ecuador tiene, es extremadamente compleja. Entonces, yo creo que
sí deberíamos hacer un examen de conciencia de los errores que hemos cometido y tratar en el futuro que no se repitan. Por ejemplo, yo creo que soy uno de los pocos sobrevivientes de cuando en INESEL preparábamos documentos para contratar consultoría. En esa época, años 70, para nosotros cualquier problema era una cuestión muy grave y por eso solicitábamos que vengan PhDs y no los técnicos con suficiente experiencia y conocimiento básico suficiente como para poder hacer el estudio. Y luego nos encontrábamos con el tema de que hasta para el contador, el administrador pedían títulos de PhD. Es decir, hemos ido en un vaivén que no se compagina con la disponibilidad de personal que tiene el país. Y finalmente, sí creo que es interesante que tengamos un poquito de recomendaciones o cuidados de lo que está pasando. Por ejemplo, yo sí creo que el tema que mencionaba de la carga, no para la firma, para las personas es muy importante, porque hay técnicos con un vasto resumen de conocimiento, de experiencia, que por supuesto van a ser calificados en los proyectos del instante o van a ganar puntos el rato de calificador, pero en el instante viene un suplente que no necesariamente tiene las mismas condiciones que quien sirvió de base para ganar. Y lo que es peor, también hay firmas, y aquí sí quiero hacer una cosa que valdría la pena analizarlo a fondo. También hay firmas que han participado aprobando un estudio. Y luego de aprobar el estudio, intervienen en el nuevo estudio, han aprobado el estudio definitivo, y me refiero exactamente al proyecto Santiago, un proyecto de 3.600 megavatios, que fue aprobado por una firma extranjera, validado, y después se les ocurrió, no sé si con razón o sin razón, reestudiar el proyecto y a quien le dieron el contrato es a la misma firma que aprobó para que haga un rediseño. Y el rediseño comienza desde prefactibilidad. Es decir, a ratos tengo la sensación de que la razón de ser de un estudio es justificar la próxima etapa del estudio. Yo creo que en esto la Cámara de Consultoría debería tener una mejor injerencia y eventualmente pues nosotros estamos dispuestos a colaborar. Gracias. Gracias, Marcelo. ¿Su comentario, Fernando? Coincido con prácticamente todo lo que mencionó Marcelo. Efectivamente, el tema político es importantísimo. Hay gobiernos que sí son conscientes y apegados a la planificación y otros que no lo son. En el primer caso, sí hay trabajo para la consultoría, en el segundo, no. Y las inversiones que se hacen, pues no tienen ninguna prioridad. Inclusive, en los gobiernos que sí son afectos a la planificación, se cometen errores de tipo político por conveniencia de relación con una determinada, un determinado sector, con una determinada población. Otro caso, a mi manera de ver, muy grave es, por ejemplo, el que se cometió en el proyecto Múltiple Chone, que no debió haberse ejecutado. Ya habían estudios que demostraban que no se debía ejecutar ese proyecto. Sin embargo, alguien le dijo al presidente Correa que eso era lo que tenía que hacer en la provincia de Manabí para tenerles contentos, y justamente a raíz de la salida de Odebrecht del proyecto Carrizal-Chone, ofreció hacer un proyecto que no se debía ejecutar y que se lo ejecutó, y que no tiene ni justificación técnica y peor económica. Entonces, en eso totalmente de acuerdo. Que se considere la metodología como base del acuerdo contractual, pues sí, definitivamente eso es importantísimo. Es una de las cosas que nosotros peleamos y que no les pude explicar en detalle, pero lo que tiene que formar parte del contrato, lo que tiene que ser un documento habilitante del contrato, es la metodología, no los términos de referencia. Porque precisamente los términos son de referencia. Es una idea que tiene la entidad contratante de cómo se tiene que hacer y de qué se tiene que hacer. Si es que se acepta una oferta, el oferente es el que dice, así lo voy a hacer. Y por lo tanto, su metodología
es lo que se tiene que seguir, no los términos de referencia. Los términos de referencia se murieron en la etapa precontractual. De ahí en adelante viene ya la metodología. Los problemas de plazos y objetivos, totalmente de acuerdo. Y sobre el tema de la carga de trabajo, pues ya había mencionado, es algo que se tiene que recuperar como uno de los parámetros de evaluación de ofertas. Fabián Moreno, por favor, luego Jaime Sánchez y luego José Espín. Muy amable, Patricio. Gracias, Fernando, por su excelente exposición y bastante didáctica. Evidentemente hay un montón de tópicos que analizar, que mirarlos desde cada una de las aristas en las cuales nosotros nos encontramos. Si alguien está en la parte honda de la piscina, dice está muy hondo. El que está en la parte media, dice está perfecto. Y el que está al filo de la piscina, dice está muy baja. Y quiero decir con esto que en función de dónde nosotros lo miremos, vamos a analizar lo que tenemos. Creo que en algún otro foro ya lo había manifestado. Yo me gradué en 1985 y desde ahí vengo cuestionando los problemas de la consultoría. Para mí no es problema del gobierno X, es problema de los ecuatorianos, problema de los latinos, que no ponemos la camiseta, el cariño para las cosas que estamos haciendo. ¿Que hay que mejorar los pliegos? Probablemente sí. Pero hay grandes personajes que pasaron por el CERCOP o por el INCOP que hicieron y siguen realizando resoluciones que están en contra o son ilegales y son inconstitucionales. Hay una tesis de la Universidad Central de todas estas inconstitucionalidades de las resoluciones del CERCOP, desde su creación hasta la actualidad. Los pliegos nuestros no difieren mucho, y Fernando lo sabe, de los pliegos o las condiciones generales especiales del BID, del Banco Mundial. Si es que no le veo mucha razón. La suma alzada creo que es copiada de estos pliegos. Coincidimos con Fernando, evidentemente que no debería ser así. El ingeniero Jaramillo decía la metodología, si a la metodología le damos puntaje, la mayoría de los concursos se han torcido por la metodología, porque se vuelve subjetiva. Para mí la metodología, todas las metodologías que presentamos son buenas. Es el producto que tengamos que nos va a decir si la metodología que utilizamos fue buena o fue mala. El origen de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, recuerdo en alguna asamblea en el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, se nos hizo llegar el proyecto de ley que se iba a analizar en Montecristi. Y en esa reunión del colegio, estuve presente, dijeron no, esta propuesta no vale, vale la que presentamos nosotros, los grandes constructores. Y no se llegó a nada y no se hicieron las correcciones o las sugerencias del caso. Yo había cuestionado al autor de esa ley, no vale la pena nombrarlo. ¿Sí? Y entonces, la corrupción desde que estuve en la universidad y salí de la universidad, he escuchado las coimas. Así es que no es potestad de un gobierno en particular. Y si nosotros revisamos las cifras de transparencia internacional, vamos a ver que los puntos de corrupción entre la década del 96 y el 2006 son muy superiores a la del 2007, del 2007 al 17, y se incrementan del 17 para acá. Se vuelven a incrementar. Hay que diferenciar de que en el periodo del presidente Correa
los recursos se los invirtieron en el país. Y obviamente, al haber muchos recursos y al haber gente que viene trabajando en este tipo de premios, como lo decía Fernando, o de comisiones, si antes se hacía una obra, había probablemente un corrupto. En el gobierno de Correa se hicieron 1,000, entonces probablemente hay 500 corruptos. Y eso aparentemente suena como que ese es el gobierno donde se inauguró la corrupción. Yo creo que deberíamos conversar muchísimo. Hay temas muy, 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 muy importantes. El tema de las universidades, las capacitaciones. Para mí, algunos están acá, igual me conocen. Soy instructor de compras públicas. He participado en fiscalizaciones de grandes proyectos. Y hay una debilidad enorme, tanto en el sector público y privado, en el conocimiento de la ley que tenemos, conocimiento de la Constitución y la ética profesional. Las entidades públicas, lamentablemente, quienes están adentro, en un gran porcentaje, con las excepciones del caso que existen, realmente no entiendo cómo trabajan, cómo elaboran los pliegos. ¿Cuántas veces hemos conversado con Fernando? El éxito de un estudio está en la elaboración lo más cercana de la realidad en los términos de referencia. Y como decía Fernando, los términos de referencia mueren cuando firmamos el contrato. Porque se presentó una metodología sobre la base de los términos de referencia. Y esa metodología tiene que ser aprobada y analizada. Lamentablemente no sucede hoy en día en el país. La utilización o el bypass, como quieran llamarlo, de las empresas públicas, completamente de acuerdo. Las empresas públicas deben hacer lo que su razón social les permite. Y no es cuestión de la ley, es cuestión de quienes aplican la ley y quienes auditan la ley, los proyectos. La relación, la contratación entre empresas públicas dice que se harán de conformidad a las necesidades y debidamente motivada. Aquí hay muchos politécnicos. Por ejemplo, si la EPN Tech está en capacidad de fiscalizar un gran proyecto, tiene que demostrar que al interior de la EPN Tech tiene todos los recursos necesarios para fiscalizar. No contratar una o subcontratar una empresa consultora o subcontratar técnicos que cubran esas expectativas. Entonces, no es problema de la ley, es problema de nosotros. Es problema de la aplicación y del entendimiento de la ley. Yo insisto, y no sé qué concepto tenga Fernando, o qué criterio, más bien dicho, sobre los pliegos Banco Mundial, BID. Y de ahí nacen la suma alzada. Este rato estamos concursando en unos proyectos con el Banco Mundial, ¿ya? Y es la suma alzada. Y te vamos a pagar por lo que utilicen y no hay referencial. La elaboración del presupuesto referencial tiene una debilidad enorme. En algunas entidades nos dicen, pero como la fiscalización es el 4%, y ese 4% lo sacaron porque alguna vez el Ministerio de Transportes hizo sus cálculos y pagaba el 4% por la fiscalización, luego se trasladó al Banco de Desarrollo, Banco del Estado, etcétera, el Banco del Estado, cuando pone sus categorías de utilización de los recursos, pone obra civil, tanto, fiscalización, tanto, y uno divide, es el 4%. Las entidades contratantes, los GATT, el gobierno central, el Banco de Desarrollo pone esto,
no podemos pagar más porque la Contraloría nos cuelga. En ninguna parte de la ley dice que al menos yo conozca, que la fiscalización es el 4%. La fiscalización cuesta lo que tiene que costar, en conformidad a la complejidad de la obra, del tiempo, del sitio, etc. Entonces, no se puede homologar a un 4%, a un 5%. Puede ser que un 4% sea lo justo, puede ser que un 10% sea lo justo o el 1%. Eso hay que determinarlo en función de las necesidades. Y no quisiera cansarlos, pero el tema es muy álgido. Yo creo que cada uno de los puntos que tocó Fernando sí, merece un coloquio de estos, un taller, un seminario. Y como conclusión, compañeros, colegas, nos hace muchísima falta en la capacitación tanto de servidores públicos como de privados. Me ha tocado calificar ofertas que se caen porque no leen los pies. Y después al que califica lo tratan de corrupto que lo quiere votar. Si los pliegos dice, perdón el ejemplo, copia de la cédula del abuelito materno, presente copia de la cédula del abuelito materno. Y listo, y cumple con eso, que obviamente es una exageración que estoy haciendo. Empresas de muchísimo prestigio, que me ha tocado calificar ofertas, se caen por errores de esa naturaleza, no leen los pliegos, o se confían mucho en su experiencia. Y bueno, muchísimas gracias. El tema es muy, muy, muy simpático y podríamos hablar mucho tiempo y yo creo que hay muchos compañeros que también quieren hacer uso de la palabra. Gracias. Gracias, Fabián. ¿Algún comentario, Fernando? A ver, como ustedes habrán podido comprobar de las dos intervenciones que ha tenido Fabián, ha demostrado que tiene la mitad de su corazón político de color verde flex y la otra mitad deportivo de color azul eléctrico. Así que en esos dos campos no hay cómo comentar ni discutir porque se puede armar una bataola. Así que más bien voy a comentar los otros temas. Considera que los pliegos nuestros son muy similares a los de los organismos internacionales. Realmente son una mala copia. Son una mala copia porque los pliegos de los organismos internacionales, BID, Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, AFD, como que tienen la misma línea, pero sí son muy claros, a pesar de que no son muy aceptables para nosotros, pero son muy claros. Los locales son malísimos. Sobre el tema de la capacitación, sí, estoy de acuerdo que no debe ser solamente el sector público, también el sector privado. Hay un desconocimiento tremendo. Yo les decía que hay compañías constructoras que están ejecutando proyectos FIDIC y con contratos FIDIC y no lo saben, ¿no? Entonces, es importantísimo que tanto los constructores como los consultores tengamos también una capacitación y tal vez eso debería ser uno de los requisitos, así como ahora es el tema de prevención y riesgos en el trabajo, que es una exigencia legal que se debe tener, inclusive los que siguen ese curso y obtienen esa certificación, se la inscribe en el CENESIP. Y también dijo que coinciden que no debería haber régimen de excepción o régimen especial en consultoría. Yo he dicho eso claramente, creo que no debe ser, y es uno de nuestros pedidos de la Cámara, que tiene que ser exceptuado en la ley y en el reglamento. La consultoría, ustedes saben que es un sector protegido. Era protegido en la ley de consultoría, es protegido ahora y es protegido porque si hay una construcción de una obra, una licitación de obra, pueden ser personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras. Pero en el caso de la consultoría, está protegido solamente para las empresas ecuatorianas y solo que cuando no hay experiencia, se puede abrir un concurso internacionalmente. Entonces, hay que demostrar con hechos esa protección a la consultoría. Hay que fomentar la capacidad de los consultores y de las empresas consultoras, que son las que pueden responder ante cualquier eventualidad en un proyecto, precisamente porque son las que gastan
en las certificaciones, en la mejora, en la capacitación, y eso hay que defenderlo. Si es que se hace tabla rasa de eso y se comienza a contratar a universidades y empresas públicas, pues ¿en qué queda todo el esfuerzo del sector privado? Jaime Sánchez, por favor. Gracias, muy amables. 3 minutos exactos para no quitarles mucho tiempo. El resultado de la conferencia de Fernando es justamente su inteligencia, la honestidad y la gran experiencia práctica que tiene en materia de consultoría que sigue profesando con su importante compañía. Ese es el resultado. No tengo absolutamente nada que añadir. Añadió Marcelo algunos aspectos interesantes, pero yo no tengo mucho que añadir. Solamente le llamo un poquito la atención a Fernando en su página final, una recomendación o una sugerencia que hace que tal vez no va a dar resultado. Muy lamentablemente en materia de consultoría, y coincido plenamente, esta se ha destruido en el país. La consultoría, en lugar de crecer, se ha deprimido terriblemente. Y es que es muy lógico, en una ley que nace en el año 2008, cuando se inicia la pandemia moral de este país, no puede dar buenos resultados. Las leyes tienen fallas fundamentales. Señores, el 17 de febrero se acaba de publicar la ley orgánica reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción. Parecería que esta ley lo único que quería es cumplir un mandato o una necesidad de una fecha y una exigencia del Fondo Monetario Internacional. Pero las barbaridades que se hacen ahí en materia de contratación pública y en materia de control son verdaderas barbaridades que ya quedaron escritas allí. Qué lamentable para el país. En vez de tratar de surgir, seguimos enterrándonos. Seguimos enterrando a los gremios, seguimos enterrando a las necesidades del país. Y muy lamentablemente tengo que manifestar que inclusive en materia de consultoría, los organismos multilaterales de crédito han retrocedido, han perdido su norte, han perdido toda la experiencia de tantos años en nuestros países, fundamentalmente países latinoamericanos, para inducirnos a cometer nuevos errores y realmente así la consultoría no puede progresar. Por eso, mi estimado Fernando, cuando usted dice que es necesario hacer modificaciones a la ley, al reglamento, a las resoluciones del CERCOP, realmente me permito manifestarle que con modificaciones, que con parches, no vamos a conseguir absolutamente nada. Tenemos que propulsar una ley que nazca de verdaderos principios éticos, que nazca de una verdadera transparencia, que evite al máximo la discrecionalidad que conlleva a la corrupción. Eso es necesario hacer. Necesitamos tener una ley de un nuevo sistema de contratación pública, no de la contratación pública de la consultoría, de obras, bienes, servicios, no, del sistema en su globalidad, que a veces tenemos barreras dentro de los mismos gremios profesionales. Cuando yo he manifestado esto, dice, sí, pero que lo que tú estás pidiendo no va a suceder nunca. Pues tiene que suceder algún día. Tenemos que realmente impulsar estas nuevas sistemas de contratación pública. No nos importa lo que pase en el resto de países, pero este lo necesita. Tenemos que fortalecer el órgano rector de la contratación pública, que es importante que exista, pero hay que fortalecerlo, dándole la independencia y dándole la facultad plena para que no solamente pueda legislar,
sino para que pueda evaluar el sistema. El sistema, lo aclaro, por favor. Entonces, ¿qué hacer mientras esto suceda? ¿Qué puede llevar algunos años? Pero los gremios, es necesario que trabajemos en eso, no en parches. Y hasta que eso suceda, estoy totalmente de acuerdo en la gran necesidad de la capacitación, pero no en la capacitación teórica, como decía Fernando, en la capacitación, y lo dijo Marcelo también, en la capacitación de la experiencia, en la práctica de la contratación pública incluida o comenzando por la consultoría. La práctica es muy diferente a la teoría que se ha venido manejando. Y ahí estamos listos los gremios para aportar con el CERCOV, fundamentalmente, porque allí hay que capacitar a líderes, porque el CERCOV es muy incisivo en la capacitación y podemos aprovechar esa forma de ser del CERCOV para poder dar esa capacitación, pero siempre siguiendo el camino a una reforma total del sistema. Muchas gracias. Gracias. Su apreciación, Fernando, por favor. Bueno, primero agradecer las palabras de mi buen amigo Jaime Sánchez. En realidad, lo que nosotros propulsamos en nuestra empresa es la honestidad profesional y la honestidad personal, y eso es lo que nos ha llevado a mantenernos en vigencia hasta ahora. Y he tenido la suerte de trabajar en algunas oportunidades con Jaime, y realmente es un ejemplo a seguir de lo que acaba de mencionar, de lo que es la ética profesional. Después ha mencionado algunas cosas, que la consultoría está deprimida. En la década pasada nosotros teníamos alrededor de 500 compañías consultoras, ahora no creo que llegamos a 50. Que los organismos internacionales han retrocedido, sí. En el Comité Ejecutivo de medio año del 2020, conocimos una carta de la Corporación Andina de Fomento, de la sede en Venezuela, que enviaba a la subsede en Paraguay, en donde le decía que consideraban que los contratos de fiscalización eran superfluos, que no debería haber fiscalización de obras. A ese nivel llegan. La CAF es, como yo les había mencionado, la que ahora está haciendo un concurso de precios en consultoría aquí en el Ecuador, en los contratos de mantenimiento por resultados, de mantenimiento vial por resultados. Entonces, sí, han retrocedido, en eso coincidimos, pero pues precisamente para eso yo mencionaba que es importante tener organismos gremiales importantes. La Cámara nuestra forma parte de la FEPAG y forma parte de la FIDIC, y afortunadamente en esos foros sí se nos escucha. Cuando se pide una reunión en las sedes, inmediatamente se da la reunión en la sede, principalmente Banco Mundial, BID, nos han recibido en Washington, la CAF también, y muchas de estas situaciones se han logrado revertir, pero eso no le quita que la realidad es que a nuestro criterio han retrocedido. También consideraba que las leyes, la ley de contratación pública, el reglamento y las resoluciones deberían ser reemplazadas por un nuevo cuerpo legal. Totalmente de acuerdo. Sí, o sea, tiene tantas falencias, no solamente en la parte de consultoría, sino en las otras también, que lo perfecto sería que cambien, pero realmente lo perfecto es enemigo de lo bueno. Y como Jaime mismo reconoce, hay algunas personas que dicen, es que eso no se va a cambiar. Y por lo pronto lo que nosotros estamos tratando de propiciar es que se hagan los correctivos en las falencias que nosotros hemos determinado, coincidiendo totalmente con Jaime en que lo perfecto es que se cambie el sistema de contratación pública, que tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas. Y que la capacitación debe ser más que teórica, práctica, totalmente de acuerdo. José Espín, por favor. Sí, buenas noches con todos. Primero quiero felicitar a Fernando por su magnífica exposición. La verdad es que
Ha sido una clase magistral sobre la historia de la consultoría en el país, de la cual también creo ser protagonista. Soy parte directriz de COPADE, una empresa que ha cumplido ya 30 años de existencia y hemos compartido muchos de los problemas aquí expuestos. Reconozco igualmente a muchos amigos, me parece muy interesante la iniciativa de JICA, de la Escuela Politécnica Nacional, pero sería muy importante también que todos estos comentarios que se puedan trastocar hacia instancias de decisión. Sí me preocupa mucho el hecho de que la consultoría ha terminado siendo una actividad de mucho riesgo y de baja rentabilidad, que estamos expuestos a la casi desaparición. Entonces, un poco recogiendo de la exposición de Fernando, me atrevería a escoger o a dirimir o tener tres ejes que me parecen son muy importantes. La inseguridad jurídica definitivamente afecta, eso no es bueno, que hay que cambiar mucho de los apartados y cuerpos legales, sí, comenzando por la ley. Es que eso sería importante que se llegue y con el mensaje a los candidatos, por ejemplo, a los candidatos que van a dirimir y que van a estar 4 años más dirigiendo el país, obligarles a que se pronuncien y digan qué van a hacer con la preinversión. La preinversión a todos les consta que es una actividad fundamental para el desarrollo del país. Esta tiene que estar perfectamente delineada, delimitada y tiene que estar perfectamente conceptuada desde el punto de vista jurídico. El mejoramiento de la competitividad, eso es importante que se dé dentro de los actores de la consultoría. Eso no existe. Aparte de lo que antes hubo, algo del comité de consultoría, las capacitaciones de que se hablaba, el tener certificaciones de calidad, mejorar el ejercicio interno en el manejo administrativo y técnico, eso es fundamental si se quiere continuar con la actividad de la consultoría. La transparencia es que el cuerpo legal de cómo está manejándose hoy mismo, da lugar a que se formen verdaderas organizaciones delictivas, que a ustedes les consta de cómo se manejan los contratos a todo nivel. Es muy fácil hacer un manejo por debajo de todos los niveles de contratación, llegando hasta la contratación, la última instancia, pasando la de la lista corta y pasando a la siguiente. Todo es manejable. Y no voy a hacer una apología de la corrupción. La corrupción tiene que terminarse. Si antes hubo, no tiene por qué haber ahora. Eso no puede ser posible que nosotros digamos que si antes hubo, ahora hay más porque hay más obras. No puede ser parte de nuestro ejercicio. Y lo que acaba de decir Jaime, ese es el colofón. Realmente el código, los cambios que se ha hecho al Código Integral Penal, eso simplemente yo diría que es la penalización de la actividad. Eso es terrible, todo lo que se ha escrito. Entonces el mensaje sería recoger todas las cosas que se ha trabajado, no en un año, es toda una historia de la consultoría, de las empresas consultoras, de las organizaciones, de la organización. Fernando ha quedado como un Quijote, la verdad, dentro de todo esto, porque ya no existe gremio. El gremio de la consultoría ha desaparecido y solo ha quedado la voluntad de mantener viva esa esperanza. Y esa esperanza seguro que se la puede construir si habría una propuesta seria que hacer y dejar no seamos nosotros cautivos de la política. Eso sería importante. Gracias, Fernando, por tu invitación y por tu ayuda. Fernando, tal vez algún argumento sobre lo expresado. Gracias por tus palabras, Pepe. En realidad, creo que en una frase resumió mucho de lo que se trató en esta presentación.
Pepe dice que la consultoría es una actividad de mucho riesgo y de poca rentabilidad. Es un poco la conclusión de la presentación que yo acabo de hacer. Son más los riesgos que tenemos y que encima de eso no están reconocidos en absoluto desde el punto de vista económico. De manera que eso de alguna manera tiene que ser cambiado. Que se debería plantear a los próximos gobernantes qué es lo que van a hacer con la preinversión. Totalmente de acuerdo. Fíjense que ese fue uno de los postulados del expresidente Correa. Cumplió con su postulado de crear un organismo que era el Instituto Nacional de Preinversión. Lamentablemente nació, no sé si prematuramente o nació mal, pero lo cierto es que ya en el camino no se pudo enderezar y el destino ineludible fue desaparecer, ¿no? Cuando en realidad sí debería haber un organismo de esa naturaleza que dé una serie de pautas, guíe a todos los organismos estatales en lo que se refiere a preinversión. Es importantísimo. Recoger las experiencias de la consultoría, pues sí, pero para eso lo que necesitamos es una de las últimas recomendaciones, que era fortalecer al gremio de los consultores, que en este momento sí está venido a menos, como bien menciona Pepe. Nada más una anécdota que les voy a contar. Cuando tuvimos una de las elecciones hace algunos años, teníamos que dar representatividad también a los consultores individuales, a las personas naturales. Y lo que se nos ocurrió hacer fue ver qué naturaleza tenían esas personas individuales. Entonces, la mayoría eran ingenieros civiles, los siguientes eran los arquitectos, y de ahí venían los ingenieros, no sé, industriales, mecánicos, químicos y todo eso. Entonces, dijimos, bueno, vamos a cada uno de los colegios a pedir que ellos designen un candidato para estas elecciones. Y los únicos que nos respondieron fueron el CICE y el CAE, los ingenieros civiles y los arquitectos. A los otros colegios nos tomamos el trabajo de ir personalmente a esos colegios para hablar con las autoridades. Y todos, absolutamente todos, los colegios estaban cerrados. Oye, ¿y no es aquí el Colegio de Ingenieros Químicos? Sí, aquí es. Pero ¿no hay quien atienda? No. Sabe que desde hace un tiempo ya cerraron las puertas y solamente vienen cuando hay una reunión del directorio. ¿Y cuándo tienen? No es fijo. Y vamos al Colegio de Ingenieros Agrónomos, lo mismo, y al otro, lo mismo, y al otro, lo mismo. Y fue muy lamentable comprobar que lo que había sucedido es que realmente se debilitó a la sociedad civil, técnica y preparada. Prácticamente desaparecieron los colegios profesionales. Solamente aquí vemos, y estamos la mayoría como miembros de, como ingenieros civiles, miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, que sí se ha mantenido, tuvo su momento con ingresos importantes, logró hacer un patrimonio que ahora le sirve para subsistir, lo mismo los arquitectos, pero el resto del país está tremendamente debilitado en cuanto todas las organizaciones sociales. Y una de las cosas que yo les había dicho al inicio fue que tal vez uno de los logros que nosotros tenemos fue el haberle mantenido a flote a nuestra organización gremial, pero hay que fortalecerse. Gracias, Fernando. Antes de darle la palabra a Ricardo, quisiera leer unos comentarios en el chat. Luis Ochoa manifiesta: ahora eliminan ofertas de consultoras muy serias, basándose únicamente en un supuesto incumplimiento de formatos obligatorios emitidos por la CERCOP o modelos de compromisos de consorcio. En definitiva, así como está la ley, sus reglamentos o instructivos, la empresa contratante decide a quién adjudicar el contrato. ¿Le doy el comentario? Déjeme ver, había un hito por acá. Listo, ahí sería, Fernando. Gracias. Totalmente de acuerdo con la persona que hizo ese comentario. Totalmente de acuerdo. Hay concursos en los que hay una cantidad importante de oferentes, de variaditos, de empresas de mucha experiencia, de mucho recorrido, otras conocidas de no tanta experiencia y otras desconocidas. Y resulta que los primeros en ser eliminados
son los grandes y los de experiencia. Y por unos motivos, pero totalmente traídos de los cabellos. Y no hay posibilidad de reclamo. No hay posibilidad, así de simple. El rato que uno está ingresando la carta de reclamo al CERCOP, en el portal de compras públicas ya está el acta de negociación y la resolución de adjudicación. Y el CERCOP primero le consulta a la entidad y le dice, señor entidad contratante, hemos recibido esta carta de reclamo. Le doy 7 días para que me dé su opinión. Bueno, los 7 días le contesta. El CERCOP se toma 20 días para analizar. Y por último dice, he enviado tanto el reclamo como la respuesta a la Contraloría. La Contraloría entra cuando la leche ya está derramada y no tiene sentido llorar sobre la leche derramada. Llega en un momento en que dice, sí, en realidad en la adjudicación de este contrato hubo este problema. El contrato ya está terminado. Entonces, ¿de qué ha servido? Una de las cosas importantes que se tiene que cambiar es darle fuerza institucional al CERCOP para que pueda controlar los procesos en el momento en que se los ejecuta. No a pedir la opinión, no para pedir la opinión, sino realmente para tomar el correctivo del caso de manera inmediata. Pero lo que dice la persona que hizo ese comentario es la pura verdad. En la mayoría de los contratos últimos, estoy hablando de los 2 últimos años, para tranquilidad de Fabián Moreno, contratos de este gobierno, pues sí, en realidad lo que ha sucedido es que se ha dado los contratos a unos honorables desconocidos y las empresas que uno podría decir que en este proyecto sí hay confianza si es que esta empresa está al frente, eliminados por las situaciones más descaradas que uno puede observar, pero no tiene, como les digo, posibilidad de reclamo. Gracias, Hernán. Ricardo Buitrón, por favor. Gracias, Patricio. Si me escuchas, por favor. Perfectamente. Gracias, Patricio, y gracias, Fernando, por la exposición. Definitivamente creo que la consultoría es uno de los elementos fundamentales en lo que tiene que ver al desarrollo de la obra pública para el interés nacional, para el interés público. Mientras la consultoría se encuentre débil, realmente tendremos como resultados obras públicas de esa misma calidad. Y desde hace algún tiempo atrás hasta la fecha, la consultoría se ha debilitado. Entre otras cosas, como mencionan los amigos y colegas, por el tema de la práctica ética y ética profesional, definitivamente muy venida a menos, atravesado por muchos aspectos a quienes manejan la contratación pública y la contratación de consultoría. Definitivamente esto hay que trabajar mucho, y hay que trabajar mucho para tratar, y como bien decía Pepe Spin, de eliminar, tenemos que hacer causa común para eliminar la corrupción, la falta de ética, la toma de decisiones improcedentes y sin los fundamentos necesarios. Y quiero referirme justamente a lo que Marcelo Jaramillo mencionaba, de la madurez del proyecto Manduriaco, porque es un buen ejemplo también de algunos de los aspectos que entiendo, entré a medio camino a la exposición de Fernando, pero que debe haber topado, que son las presiones políticas, las presiones de los gobiernos de turno que pretenden justificar su accionar o pretenden manejar o imponer estos proyectos, no solamente para construir los proyectos de interés público nacional, sino ya sabemos con qué propósitos o con qué objetivos. Acuérdense ustedes, amigos y colegas, que el proyecto hidroeléctrico Coca salió a contratación, a concurso, a selección de firmas constructoras, antes de tener siquiera los estudios de factibilidad para el proyecto Coca de 1.500 megavatios. Con Fernando tuvimos la oportunidad justamente de demostrar, de conversar con las autoridades de la empresa Coca, Codo Sinclair, para indicarles cuáles eran los aspectos fundamentales
que debían considerarse para el proyecto hidroeléctrico Coca, el proyecto de generación más grande del país. Eso es lo que pasó. Uno de los elementos fundamentales tiene que ver con la presión y con los intereses políticos. Para y para enfrentar esto, definitivamente se necesitan instituciones públicas fuertes. Se necesitan ingenieros que ocupen las direcciones en los diferentes estamentos de las empresas públicas con suficiente capacidad y valor para enfrentar esas presiones políticas. Marcelo hablaba del proyecto Manduriacu, ¿no? Se ejecutó, estando poco maduro, le entendía a Marcelo, le he pedido por interno su explicación y él me ha indicado que realmente, a su entender, el proyecto no había tenido terminado los diseños y estudios electromecánicos, pero se presionó para que salga a contratación. Tuve la oportunidad de ser jefe del diseño, de diseños del proyecto Manduriacu y puedo justamente topar este tema que menciona Marcelo. ¿Qué es lo que sucedió con el proyecto Manduriacu? El proyecto Manduriacu no es que no estuvo maduro, sino que por los aspectos políticos del gobierno anterior, se pretendía que uno de los proyectos supuestamente denominados emblemáticos salga y salga a construcción en el menor tiempo posible. Y ese precisamente fue el proyecto Manduriacu. De los 7 proyectos emblemáticos, ustedes deben recordar, el primero que entró en operación fue el proyecto Manduriacu. Y no es que no estuvo maduro, ese calificativo utilizado por Marcelo, y que debo aclarar lo siguiente. El proceso de contratación del proyecto Manduriacu sale en el mes de octubre del año 2011. Cuando no terminábamos los estudios, no es que el proyecto no estaba maduro, para aclarar a Marcelo, mi buen amigo, sino que sacaron el proyecto antes, a concurso, antes de haberlo terminado. Y no solo pasó con el proyecto Manduriacu o con el proyecto Coca en las hidroeléctricas. Puedo dar muchos ejemplos al respecto de esto, ¿no? De que el régimen anterior sacó a concurso estos proyectos sin que estén terminados, debidamente terminados. Y eso pasó con el proyecto Manduriacu. Y tengo los oficios y las comunicaciones en las que la asociación consultora Tractebel Caminosca les decía esto. ¿Cómo es posible que saquen a concurso el proyecto sin antes terminar? El proyecto salió a concurso en octubre. Realmente sí, Marcelo atina en establecer que en octubre, una de las falencias era justamente las especificaciones electromecánicas del proyecto. Marcelo fungió, no recuerdo en esa fecha, pero fungió de gerente de Hidroequinoccio, que era el propietario o el impulsor del proyecto Manduriacu, ¿no? Realmente Marcelo sabía, no sé la posición que tuvo ahí Marcelo, pero realmente se sacó a concurso antes de terminar los estudios. Yo precisamente tuve la oportunidad de expresar a las autoridades de turno en ese momento que no podían sacar a concurso el proyecto Manduriacu porque no estaba terminado. A pesar de eso, salió en octubre. Terminamos los diseños en diciembre del 2011 y fue recibido el proyecto en aproximadamente, si ya mal no recuerdo, ya son mayo. Bastantes años. En mayo aproximadamente en mayo o en junio del año 2000 se recibió, cuando ya estaba en plena construcción el proyecto. O mejor dicho, en plena ejecución el contrato de construcción del proyecto. Y es por eso que uno de los primeros reclamos de Odebrecht fue precisamente a lo que Marcelo Jaramillo establece, ¿no? Este aspecto de del equipamiento electromecánico que pedía un incremento de costos de 40 millones de dólares. Realmente esos son los niveles también de la práctica de ingeniería, porque los ingenieros tampoco podemos, y aquí viene la premisa fundamental, los ingenieros tampoco podemos prestarnos a eso. Los ingenieros tenemos que mostrar resistencia a esas decisiones políticas inconsultas que ha llevado a muchos proyectos a ser los que son en este momento ya como obras ejecutadas. Debemos hacer fuerza, tenemos que ser solidarios
y realmente, llamemos así, fuertes, fortalecidos unos con otros para enfrentar estas decisiones sin consultas de los proyectos, como ocurrió en el régimen anterior, con todos, con muchos proyectos estos, ¿no? Realmente mostramos, indicamos cuáles eran nuestras ideas, de nuestros criterios respecto a que no podía ejecutarse el proyecto Manduriacu, perdón, no podría contratarse el proyecto Manduriacu en esa forma, realmente, pero definitivamente las instituciones que también deben mostrar la cara, como son las instituciones del Estado, no recuerdo, puede que me equivoque y tenga un juicio de valor que esté resaltando los méritos de la institución, por ejemplo, como Hidroequinoccio. Hidroequinoccio sabía, y Hidroequinoccio debió poner el dedo en la llaga y decir, señores, el proyecto Manduriacu no se termina todavía como establece la ley previamente para su contratación. Entonces, necesitamos no solamente la consultoría en la parte privada fuerte, competente, ética, honesta, sino también instituciones públicas fuertes, que sean legítimas, o mejor dicho, no legítimas, adecuadas contrapartes de la consultoría técnica. Hemos podido ver, cuando ejercemos la consultoría, que entregamos nuestros informes. Puedo asegurarles, y creo que hay ejemplos, ¿no?, de este tema también, que las instituciones o los ingenieros que a cargo de la recepción, de pronto a duras penas alcanzan a ver la pasta o el índice. No tenemos la contraparte, y la consultoría no solamente es de una vía, es de dos y de tres vías, digo yo. Quien realiza el diseño de un proyecto para ejemplificar, ¿quién lo revisa? Las instituciones públicas son las que mayor experiencia tienen en estudios, en ejecución de obras, y tienen que convertirse en instituciones fuertes, debidamente capacitadas sus técnicos para que sean contrapartes de nosotros los consultores en el sector privado y alcanzar justamente el mejor producto. La revista Latinoamericana de Construcciones, hace aproximadamente 4 o 5 años, sacó un estudio de 80 proyectos de Latinoamérica, realizado su evaluación por una fundación norteamericana, que daba cuenta que los proyectos de infraestructura se habían incrementado casi al doble, y de igual manera su tiempo de ejecución casi al doble, ¿no? Y gran parte de la responsabilidad estaba justamente en los estudios y en los diseños. Y puedo decir aquí en el país, como ya mencionaba Fernando, por la falta de valoración de la consultoría en la ejecución de las obras. Y hemos visto y hemos vivido cómo, cuando no hay una buena consultoría de diseño, el proyecto es el que sufre las consecuencias, el servicio público sufre las consecuencias, los fondos públicos sufren las consecuencias. Es por eso necesario que se valore a la consultoría realmente como una actividad fundamental para el país, para obtener obras realmente que sean adecuadas y de interés público. Gracias, Patricio, y gracias, colegas. Gracias, Ricardo. Fernando, ¿alguna apreciación frente al tema? A ver, Ricardo mencionó que la consultoría debería basarse en la ética profesional. Totalmente de acuerdo. Es algo de lo que hemos estado comentando durante la presentación y en el conversatorio posterior, y eso es algo que ya es compromiso de nosotros. En lo que podamos, tenemos que hacerlo. Si es que las condiciones mejoran, no tenemos por qué propiciar la corrupción y tampoco hipotecar la ética profesional y personal que tenemos. Pero tiene que comenzar también como un paso nuestro. Cuando se pide una comisión, la respuesta tiene que ser frontalmente no. Que eso nos puede costar contratos, ¿cierto es? Eso nos puede costar problemas, ¿cierto es? Pero si no damos el primer paso, lo único que estamos es ahondando el problema. Mencionaba también que hay presiones e intereses políticos para la ejecución de ciertos proyectos. Totalmente de acuerdo. Y que para eso lo que se necesita es instituciones
fuertes y políticas sólidas. Sí, pues es también algo de lo que hemos hablado en esta noche, que tiene que haber una institución tipo FONAPRE que sea la que realmente diga qué proyectos están en condiciones de ser ejecutados y qué proyectos no están en condiciones de ser ejecutados, ¿no? Y que realmente hayan pasado por todas las fases, incluida la evaluación económico-financiera. Yo me acuerdo que una vez, extrañamente, le escuchamos al presidente Correa que dijo que la evaluación económico-financiera de un proyecto no servía para nada, que no sabía para qué se hace, que no tenía sentido, que la única evaluación económico-financiera es la satisfacción de la gente después de la ejecución de la obra. Y realmente no es así, no es así. Y me llamaba la atención porque que un economista diga eso, pues realmente quiere decir que tenía la política muy por delante de lo que significaba la práctica técnica. Entonces, sí, se necesita una institución fuerte que pueda decir cuándo un proyecto se puede ejecutar, cuándo no se puede ejecutar, si está en condiciones, si está maduro o no está maduro, y también que esos proyectos, que los proyectos que se hagan sean los mejores, que es un ejemplo que di al inicio de la presentación. Voy a leer unos dos comentarios, luego Eduardo Carrión y luego Vladimir Játiva. Napoleón Zambrano manifiesta lo siguiente: para un contrato conseguir, tres cosas son menester: poder hacerlo, demostrar que lo puedes hacer y, más importante que los dos anteriores, que te lo quieran dar. Y Rafael Poveda: no tiene sentido que se negocie un contrato de consultoría, dado que el precio es un criterio de evaluación de la calidad y costo. Esa es una práctica que, aunque esté reglamentado o se haya creado jurisprudencia, va contra el principio de competencia. Eduardo, por favor, o Fernando. Muchas gracias, Patricio, muy amable. Un saludo a la audiencia y en especial a Fernando Aguilar. Yo creo que, Fernando, has hecho una excelente presentación, te felicito. Quiero retomar un tema que ya lo abordó Jaime Sánchez y tiene que ver con el suplemento del Registro Oficial 392 del 17 de febrero del 2021, referente a la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal en materia anticorrupción, que destaca varias reformas en los temas de contratación. Y básicamente hay algún tema interesante que dice lo siguiente: se añade el delito de, comillas, sobreprecio en contratación pública, dando a la Contraloría General del Estado la competencia de emitir informes donde se determine la existencia o no de sobreprecios. El artículo 294, literal 1, dice: sobreprecios en contratación pública. Las o los servidores públicos, las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, o los proveedores del Estado que realicen arbitrariamente los procesos de contratación pública con evidente y comprobado sobreprecio al precio ordinario establecido por el mercado y determinado como tal por la Contraloría General del Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de 5 a 7 años. Otro artículo dice lo siguiente: se incorporan las nuevas definiciones a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Colusión en contratación pública son todas las conductas, actos, omisiones, acuerdos, prácticas o comportamientos de proveedores o oferentes, contratistas o cualquiera sea la forma que adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia en los procedimientos de contratación pública. En estos casos y en los demás que corresponda, se estará a las regulaciones de la Ley Orgánica y Regulación y Control del Poder del Mercado. Sobre la discrecionalidad en contratación pública, cuando la normativa de contratación pública permita actuaciones administrativas discrecionales, las mismas serán ejecutadas con racionalidad y objetividad en relación con los hechos y los medios técnicos, buscando cumplir siempre con el fin de la norma que la norma persigue, evitando así convertirse en una actuación arbitraria o de desviación de poder, en cuyo caso será observado y sancionado por los organismos de control.
Por tal, deberán ser estrictamente motivadas, fundamentándose en situaciones fácticas comprobadas, valoradas a través del análisis de informes necesarios. Recurrencia en contrataciones se produce cuando existe identidad subjetiva entre los servidores públicos que llevaron a cabo un procedimiento de contratación pública indistintamente de la entidad contratante, con los contratistas o sus accionistas, representantes legales, administradores o procuradores comunes en dos o más contrataciones. El ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública identificará estas conductas con la finalidad de analizar si existe una afectación a los principios del Sistema Nacional de Contratación Pública y, de ser el caso, poner en conocimiento de los entes de control respectivos. Finalmente, esta ley orgánica reformatoria señala la obtención de un informe de pertinencia como requisito previo a la suscripción de los procesos de contratación pública, cuya finalidad es analizar el presupuesto referencial, el monto de contratación, el tipo de contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia de la contratación pública. El informe previo de pertinencia de todos los procesos de contratación pública lo hará la Contraloría General del Estado, quien emitirá un informe de pertinencia como requisito previo a la suscripción de los contratos de contratación pública determinados en la ley de la materia, por parte de las entidades y organismos del sector público, incluyendo las empresas públicas y subsidiarias, los financiados con préstamos y o cooperación internacional, o que se encuentren bajo el régimen especial en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción, sin perjuicio de que posteriormente puede realizar los controles previos para estos procedimientos de contratación. El objetivo del informe es determinar la pertinencia y favorabilidad para la construcción de la contratación pública. Se regirá bajo los principios de legalidad, celeridad, transparencia y analizará la pertinencia de la contratación conforme a los parámetros establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, y de manera específica analizará el presupuesto referencial, el monto de contratación, el tipo de contratación, el plazo, la legalidad y la transparencia en la contratación pública. Este informe se entregará en el plazo máximo de 15 días contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante, y en caso de los procesos bajo régimen especial de emergencia o estado de excepción, el plazo para su entrega será de 72 horas contados a partir de la notificación de la solicitud realizada por la entidad contratante. Si transcurrido el plazo, la Contraloría General del Estado no entrega el informe de pertinencia, se considerará como favorable para proceder con la contratación y constituirá causal de destitución del funcionario a cargo del informe. Para la suscripción de contratos y convenios de deuda pública o externa, no será necesario el informe previo de pertinencia. En ningún caso se podrá excepcionar de este requisito previo a la suscripción del contrato que se suscribe en el marco de una declaratoria de emergencia o estado de excepción. La Contraloría General del Estado determinará los documentos que deban adjuntarse a la solicitud. Si la entidad contratante no los adjunta, están incompletos o son imprecisos, se devolverá la solicitud y el término será contado a partir de la fecha en que se cumpla lo dispuesto en este artículo. Una vez emitido el informe previo por parte de la Contraloría General del Estado, las entidades o organismos del sector público podrán proceder a la celebración del contrato correspondiente, tomando en cuenta las observaciones que se hubieran formulado. Es obligación de la Autoridad Nacional de Contratación Pública informar a la Contraloría General del Estado cada vez que conozca sobre incumplimiento de lo señalado en este artículo. Emite lineamientos para ejecutar los procesos de contratación pública bajo declaratoria de emergencia. Para atender la situación de emergencia definidas en esta ley, previamente a iniciarse cualquier contratación, la máxima autoridad de la entidad contratante deberá emitir una resolución motivada que declare emergencia para justificar las contrataciones. Dicha resolución se publicará en forma inmediata y su emisión en el portal de compras públicas. La facultad de emitir la resolución o no podrá ser delegable. El CERCOVE establecerá el tiempo de publicación de las resoluciones emitidas como consecuencia de acontecimientos graves de carácter extraordinario ocasionados por naturaleza o por acción u omisión del obrar humano. Para el efecto, perdón.
Para el efecto, se declarará la imposibilidad de realizar los procedimientos de contratación comunes que permitan realizar los actos necesarios para prevenir o el inminente daño o paralización del servicio público. El plazo de duración de toda declaratoria de emergencia no podrá ser mayor de 60 días. En casos excepcionales, podrá ampliarse bajo circunstancias que determine el CERCO. Entonces, lo que quiero un poco resaltar, y ahí va la pregunta, Fernando, es, estamos volviendo a la época de antes de la ley de contratación pública, en donde teníamos los temas de emisiones de criterios favorables, de dictámenes de favorabilidad de la PAR, de la Contraloría y la Procuraduría. ¿Ustedes han analizado este tema? ¿Cómo le ves al asunto? ¿Cómo va a impactar esto en todos los procesos de contratación de consultoría? Gracias. A ver, comentarios. En todo el articulado que nos acaba de leer Eduardo, se menciona a dos instituciones, a una expresamente y a otra tácitamente. Expresamente a la Contraloría General del Estado. Yo considero que la actuación de la Contraloría General del Estado en todo momento deja mucho que desear. Últimamente, con mayor razón. La Contraloría pone glosas sin ton ni son. Las personas que trabajaban en la Contraloría, que tenían experiencia, que tenían recorrido, que tenían conocimiento, ya no están. Está una serie de jóvenes que creo que la función o la consigna que tienen es hay que glosar porque hay que glosar. Y en las distintas instancias se ratifican en el hecho hasta que finalmente hay que llegar a la última instancia, que es el recurso de revisión, que ya no lo hacen ellos, sino el contralor con otro equipo jurídico, o llegar a la instancia de la demanda contencioso administrativa. Entonces, un tema importante es ver realmente cuál es el desempeño y cómo mejorar el control de procesos que tiene que hacer la Contraloría General del Estado. Lamentablemente, ahí se menciona que cuando la Contraloría General del Estado emite el informe. Como yo les decía, la Contraloría entra siempre tarde. Entra siempre tarde. No he visto un caso en el que, bueno, tal vez en las últimas elecciones, que antes de que se termine el proceso electoral ya fue la Contraloría a decir que quería hacer un examen especial. Pero, por lo general, la Contraloría entra siempre tarde. Cuando la leche, como decía, cuando la leche ya está derramada. Entonces, es muy difícil que haya una acción efectiva de la Contraloría. Y si de eso se deriva una acción penal en donde tenga que intervenir la Fiscalía, que es la otra entidad que se le menciona tácitamente en este articulado, pues realmente la Fiscalía está desbordada de trabajo. Desde el robo de un celular hasta el fraude en una elección, interviene la Fiscalía. O sea, yo le veo que por más que tengamos un estandarte de honestidad en la fiscal, pues una golondrina no hace verano. Y el cargarle más todavía de trabajo haciéndole que intervenga en temas de contratación pública, yo le veo como poco efectivo. Ahora, que tengan que dar o no tengan que dar el criterio favorable previo, lo primero que comenzó leyendo Eduardo era cuando la Contraloría diga que hay sobreprecio. ¿Y cuándo va a decir que hay sobreprecio? O sea, que tiene que ponerse a analizar la estructura de precios de un contrato para ver si es que está con sobreprecio o no. Y en base a qué va a decir si está con sobreprecio. Yo creo que todavía hay que hacer mucho trabajo en el tema de contratación pública y control de obra pública. Entre esos, hay que hacer un trabajo muy fuerte en la Contraloría. Nada más les comento que en este Consejo Nacional de Competitividad, que fue el que creó la ley de contratación pública en el año 2007, 2007-2008,
lo que se mencionó como premisa, porque sí fue una pregunta nuestra, ¿por qué quieren eliminar los informes favorables previos? Y dijeron porque la Contraloría y la Procuraduría cobran por los informes. Entonces, el que les paga tiene el informe favorable y el que no les paga no lo tiene. Y esa es la razón suficiente para eliminarle al informe. Pues tiene sus pros y sus contras. Tiene su parte de verdad y su parte de distorsión. Al igual que lo que menciona Eduardo, ¿conviene restituir esos informes previos? Pues solamente cuando se tenga procedimientos muy bien estructurados de auditoría, muy bien estructurados de parte de la Contraloría, ahí tal vez sí se puede. Pero lo que ustedes pueden darse cuenta en las actuaciones de la Contraloría es que de un proyecto a otro los criterios son totalmente diferentes, es decir, que obedecen al criterio del auditor. Y eso no puede ser una institución de control. Gracias, Fernando. Vladimir, por favor. Está sin micrófono, Vladimir. Gracias. En primer lugar, para agradecerte, Patricio, por la invitación y mis felicitaciones a Fernando por esta conferencia corta, precisa, concisa, muy bien razonada en todos los campos que se nota, conoces bien, Fernando. A lo largo de las diferentes intervenciones se ha visto la necesidad o se ha resaltado el hecho real de la capacitación. La capacitación en las instituciones públicas de hace tiempo era una obligatoriedad de esas instituciones. Yo recuerdo en obras públicas, por ejemplo, había la famosa Sociedad Argentina de Ingenieros que auspiciaba diferentes publicaciones y cursos para los ingenieros que ahí trabajaban. Y entonces, para cualquier consultor era mucho más fácil resolver un problema de los que siempre se presentan en los trabajos de consultoría, porque con quien se hablaba era con el funcionario que entendía el problema y buscaba una solución. Lastimosamente, esa política de destruir todo lo que es bueno del Estado, que no solamente se da en las instituciones públicas, sino que se da en instituciones como la Cámara de la Minería, los colegios de profesionales, ¿no? Con esa ley que no era de obligatorio afiliación a un colegio para ejercer la profesión, fueron menoscabando toda la fuerza de gente que piensa y que no actúan como borregos. Así de simple y claro. Entonces, sí tenía eso un objetivo político, que es destruir las instituciones para, ustedes saben, a dónde están llegando países que han aplicado esas políticas, como es Venezuela. Y esto no es cuento, estamos viviendo esa realidad. Estamos viviendo cosas como un presidente que está con demanda penal. Entonces, eso no es motivo de orgullo, sino de vergüenza a nivel internacional, tener ese tipo de situaciones. Yo quiero ratificar también lo que Fernando hace un momento indicó, de que los estudios y la consultoría, por lo tanto, y los diseños, son una garantía para un costo real próximo al verdadero en la construcción. Mencionó de un organismo internacional en donde por un dólar que se invertía en consultoría, se ahorraban 10 dólares en la construcción. Yo diría tal vez un valor medio, 1.10, pero en ciertos proyectos es muchísimo más lo que la relación del costo de los estudios con lo que cuesta la construcción. Y en esto quiero poner al frente la realidad que ahora sucede con el proyecto COCA. Cuando se hicieron los estudios en tiempo de INESEL, esa gran escuela técnica que se llamó INESEL, de la cascada del lago Yan, cascada del lago Yan está más o menos a 1.5 kilómetros de la presa del lago Yan, para encontrar en qué condiciones se encontraba la cascada, se hicieron obras de estabilización de la cascada. Y son algunos años, tal vez Ricardo, tal vez Marcelo me corregirán, son 30 años, 34 años. Son casi 40 años. Casi 40 años y no hemos tenido los sustos. 25 años, disculpa para aclaración de todos. 25 años que construimos las obras de,
de mitigación de la erosión reversible. Sí. Estabilización de la cascada, que le llamo yo. Gracias, Ricardo, 25 años. Actualmente ya hay que revisar cómo están esas obras. Es importante porque lo que está sucediendo en el COCA, en donde no se hicieron ni siquiera estudios de la condición de la roca, hecho que fue advertido hace 35 años por escrito, no se hicieron. ¿Cuántos centenares de millones va a costar el volver a tener a la central hidroeléctrica COCA en funcionamiento? Entonces, conclusión, los estudios son fundamentales para la durabilidad, para la economía, para todo el movimiento económico posterior a esas obras, de cualquier tipo que sea, carreteras, proyectos sanitarios, hidráulicos, de lo que sea. Se mencionó el proyecto, el poliducto hacia Cuenca, las líneas de transmisión que pasan por ahí, en donde yo tuve la oportunidad de trabajar en toda esa zona, me permitieron conocer que es una zona altamente inestable, pero así, altamente inestable. Bueno, hay que hacer obras que soporten esas inestabilidades. Y también otros proyectos hidroeléctricos pequeños, como son los de Mazar Dudas, por ejemplo. Lugares en donde se recomendó hacer sifones o acueductos y se construyeron canales. Obvio, se costó la base de la base del talud y se fue el talud. ¿Malos los estudios? No, malo el constructor. Y así también podemos mencionar algunos otros más, ¿no? Muchísimos más. Entonces, sí considero también como un último punto y final, Fernando, fortalezcamos los colegios profesionales. Tema COCA, el Colegio de Ingenieros Geólogos, ha intervenido de una manera decidida, dando a conocer las situaciones en las que se encuentra. El Colegio de Ingenieros Civiles ha tenido una participación tibia. La Cámara de la Construcción también, una participación bastante floja. Cuando deberíamos estar ahí al frente, porque se puede estar perdiendo las obras de captación, no precisamente destrucción de esas, pero con que baje la cota del río, se acabó la captación. Entonces, sí, también fortalecer este gremio, esta cámara de la consultoría, que agremiaba a consultores individuales y compañías consultoras, porque podemos trabajar en unísono, y hemos trabajado en unísono, y eso nos hace más fuertes, y tendríamos una opinión calificada frente a las entidades públicas. Y la mejor manera sería, por ejemplo, sacar boletines de prensa sobre estos problemas. Hacerlo así, dar a conocer, porque el silencio al que nos sometieron era justamente para que no se vean todas estas irregularidades. Técnicas unas, morales otras, éticas otras, políticas por allá. Entonces, con esto, Fernando y compañeros, considero que es necesario fortalecer no solo la Cámara Consultoría, sino los colegios y gremios que estén relacionados con todo lo que es estudios de infraestructura. Gracias. Si me permite una participación. Su apreciación, Fernando, primero. Ok, gracias. Bueno, pues muy corto el comentario. Creo que Vladimir Játiva ha coincidido con muchas de las observaciones y de las reflexiones que hice en la presentación, así como con los criterios que han expuesto muchos de los colegas en este panel. Sí, hay decisiones políticas que se han tomado. El proyecto Coca Sinclair es una clara demostración. No estaba dentro de la lista de proyectos inmediatos del INESEL, sino de los medianos y largo plazo y bajo otra concepción. Fue una decisión totalmente política y bajo un entorno muy, muy complicado, que era un contrato EPC y con una compañía china. O sea, era todo el ingrediente de una bomba Molotov, todos los ingredientes para una bomba Molotov. Fue una decisión exclusivamente política. Que hay que apoyarse en, en,
la gente de experiencia, sí. De hecho, los criterios más calificados hoy, en el año 2021, en temas, por ejemplo, de las hidroeléctricas, corresponde a los ingenieros del ex INESEL. Como decía Marcelo y Ricardo, gente que trabajó y estudió esos proyectos desde la década de los 70s, 80s, 90s. Son por lo menos 25 años, 30, 40 años de experiencia que les hace criterios muy válidos de esas personas, ¿no? Y el tema de la capacitación, sí, es algo reiterativo que hemos comentado en esta noche. Osvaldo Yepes, por favor. Gracias por permitir esta participación. Yo alguna vez no participé en una, y tuve una intervención hace unos pocos días, y le decía que felicitaba a los participantes, especialmente porque veo que sumados son más de 1000 años. Es una expresión de una generación que nosotros llamamos la generación después del petróleo, porque antes del petróleo había una generación de profesionales de ingeniería y después del petróleo tuvimos la oportunidad de ser esa generación. Y de eso nosotros hemos aprendido mucho, los que tuvimos la oportunidad de pasar por INESEL con mayor razón. Pero podemos entonces hacer una ligera reminiscencia e historia de lo que realmente la consultoría. Y yo recuerdo en el caso de INESEL, INESEL tuvo la precaución de reclutar a profesionales de buen nivel para comenzar, para hacerse cargo de la ejecución de futuros proyectos de hidrogeneración. Buenos profesionales capaces de que estén capacitados o preparados para absorber la tecnología que la contratábamos a través de los consultores extranjeros. Es más, dentro de esa concepción se estableció que los consultores extranjeros vinieran a radicarse del país para hacer posible esa transferencia de tecnología, siempre pensando en el futuro del país. Posteriormente, INESEL, yo recuerdo, frente a un pedido de las compañías consultoras, se apoyó para que se desarrollen los estudios de las medianas centrales y se les encargó a muchas de las consultoras nacionales los estudios de ese tipo de centrales. Porque siempre se pensó que la única forma de fortalecer la ingeniería era a través del elemento humano. Y en la consultoría es donde más participación tiene el elemento humano. Y si yo recuerdo las palabras de Benjamín Calderón, el país va hacia donde va la universidad. Cuando nuestra universidad, en su peso académico, en su exigencia académica, en su hábito de estudio, va aflojando los resultados del elemento humano que actualmente lo tenemos. Yo recuerdo, y lo voy a ratificar nuevamente, por el año 90 tuve la oportunidad de organizar un seminario exclusivamente para profesores universitarios. Y les preguntaba a los profesores que participaban en este seminario, ¿cómo vio el nivel de nuestros profesores universitarios? Y la respuesta dice, si ustedes caminan con el elemento docente que tienen, no tiene el futuro país. El país prácticamente no tiene futuro. Y estábamos a partir de los años 90, prácticamente se estaba comenzando la desintegración de las entidades donde podía hacerse posible las transferencias de tecnología. Y en eso podemos citar el IOS, el INERI, INESEL, entre otras, y en el caso de Guayaquil, teníamos la parte de la cuenca de Guayas, donde de alguna manera también se estaba trabajando con esas mismas características, fortaleciendo la ingeniería nacional. Y nosotros éramos defensores del fortalecimiento de la ingeniería nacional. Hoy tenemos que hacernos un análisis crítico. ¿Qué pasó y qué debemos hacer para recuperar la excelencia universitaria? ¿Y qué debemos hacer
con los profesionales que van a ser el futuro del país, especialmente cuando la inteligencia artificial y la robótica van a reemplazar en muchos campos al ser humano. Entonces, cuando vemos qué es lo que está pasando en la consultoría, es el resultado de los elementos donde la universidad tiene su participación. Y eso, y quiero citarles el caso de un distinguido amigo profesor universitario. Conversábamos, mira, dice, se presentó a una licitación en lo que se trataba de hacer los estudios de un proyecto X. Y él tenía una buena formación académica y se presenta el concurso. Y quien es adjudicado, dice, el peor alumno que yo tuve en mi vida de docente universitario, porque se había bajado al 50% en la oferta de trabajo. Y entonces estamos viendo que en el campo de competitividad, el buen profesional prácticamente no puede estar compitiendo con el otro elemento profesional que quiere llevar, digamos, el pan a la casa y tiene que decir, mira, yo hago porque tengo que llevarle la comida a mi casa y yo hago de dibujante. Y estoy cobrando lo que cobra el dibujante. Y claro, los resultados los vemos en la elaboración de proyectos. Y no es únicamente el consultor individual, porque nos hemos visto a las consultoras, entre comillas, serias, entre comillas, que cuando nos ponemos a analizar el producto final, realmente que espeluzna. Y la explicación es, dice, es que mira, yo no puedo hacer otro trabajo más que para lo que me pagan. Y eso no es un concepto ético que lo aplican determinados grupos consultivos, consultores. Es más, frente a lo que nos dice la corrupción, sabemos que existe la corrupción. Sabemos y lo conocemos a nivel profesionales que en el caso, por ejemplo, fiscalizaciones de proyectos principales hidroeléctricos, sabíamos quiénes iban a ser los fiscalizadores, las compañías fiscalizadoras. En dos proyectos grandes sabían con anterioridad, con muchos meses de anticipación, quiénes iban a ser los consultores. Y eso están presentes aquí un distinguido amigo como Marcelo, él también lo conocía sobre ese particular. Entonces, miren, ¿qué hacer con la consultora? La consultoría es una necesidad de un país. Sin una consultora, el país no tiene futuro. Y hay que empujar hacia las nuevas generaciones para que tengan una mejor formación académica para que puedan enfrentar el desafío del desarrollo de un país. Si no se toma esas medidas, prácticamente no hay futuro en la consultoría nacional. Es más, en estos momentos, si lo saben y si queremos ser críticos, debemos saber, muchos de los trabajos en el campo de la ingeniería se están haciendo afuera y nos mandan los resultados a través del internet. Y no tenemos aquí en el país un elemento humano capaz de digerir, discernir lo que nos están presentando los consultores extranjeros. Y basta citar un ejemplo. Se contrata una consultora extranjera, y ya que lo están citando al proyecto COCA, solo existió un consultor nacional, un consultor que objetó la recepción de lo que había presentado la consultora extranjera. Y claro, en los momentos actuales, todo se hace, digamos, con las computadoras de alta resolución, con bien dibujadito y toda la cuestión. Sin embargo, cuando analizamos el contenido del producto final, realmente que a veces nos espeluzna. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos un elemento humano que está no solamente en el campo de la consultora, de la consultoría, sino un elemento humano que está en la función pública. Y cuando usted, ingeniero que lo está citando, se pone a hablar con el ingeniero joven que está desempeñando funciones para el cual no estuvo ni formado ni preparado, prácticamente es muy difícil de hablar un idioma de ingeniería. De tal manera que nosotros tenemos que ser críticos frente al papel que tienen que hacer nuestras universidades, especialmente después de esta etapa de post-pandemia, donde todos los trabajos prácticamente van a ser virtuales. Y en donde la participación del ser humano, va a ser crítico si no está suficientemente capacitado. El elemento humano, el profesional, en cualquier rama del conocimiento, si no tiene la formación adecuada, prácticamente no tendrá futuro. De tal manera que cuando nos están hablando de 240 mil bachilleres que quieren entrar a la universidad,
¿cuáles son las carreras que realmente necesita el país? Hoy día en la mañana se hizo una exposición un distinguido colega profesor de la Universidad Católica y nos daba a conocer que solo en la Universidad Católica actualmente están 900 estudiantes en ingeniería civil. Se dan cuenta, distinguidos colegas, ¿a dónde vamos a caminar como país? De tal manera que no miremos en que el ser un buen gerente de un proyecto, de una consultora, es optimizar contratando los recursos actuales humanos que disponemos en el mercado. Alguna vez un consultor extranjero decía, mire ingeniero, ¿por qué se queja tanto? Yo tengo que arar con los bueyes que yo tengo. Ese criterio que se implementó inclusive a nivel de INESEL, cuando hacíamos un comentario crítico sobre ciertos tipos de decisiones que se tomaban en determinados proyectos. Y esa era una de las salidas. Éramos objetivos. Y en el caso de Ricardo Wintorn, era un elemento crítico, era un profesional crítico. Y lo felicito porque de algunos campos todavía siendo crítico, pero un crítico constructivo, aunque en determinados momentos se puede estar desviando. Pero, mire, pero todos los participantes, 1000 años se han sumado, 1000 años. ¿Dónde está la nueva generación? ¿Dónde están los profesionales que aparentemente vienen formados del exterior para ocupar estas funciones de consultores? Parece que todos, únicamente aquella generación después del petróleo, a la que está presente en este panel, los que realmente nos interesamos por el futuro de este país nuestro que se llama Ecuador. Gracias, compañeros. Gracias, Osvaldo Yepes. Fernando, tal vez alguna apreciación. Bueno, Osvaldo nos ha hecho una remembranza al inicio de lo que fue INESEL, realmente una institución modelo, que como decía, hasta el día de hoy, los funcionarios que estuvieron en el INESEL son una voz autorizada en el siglo XXI. En realidad, los contratos de consultoría que hizo el INESEL eran unos contratos modelo. Prepararon a muchísima gente y ahora no se ha dado nada ni parecido. Uno de los problemas que yo mencioné en mi presentación es la altísima rotación que tiene el sector público. Y si bien en alguna ocasión uno se puede topar con una persona, con un funcionario que considera que es capaz, interesado, la siguiente vez que va a la institución ya no está. Ya no está. De manera que a lo que apostó el INESEL de ese entonces, al conocimiento y a la experiencia, pues creo que son dos principios que ahora no los tiene el sector público. Y definitivamente es muy difícil, como decía también alguno de los colegas, que el momento que se entrega un producto, que haya una mínima capacidad de análisis y de evaluación. A lo que se limitan es simplemente hacer un checklist, a ver si es que está o no está el papel que dice el término de referencia o la lista de productos. Que debe haber una participación más efectiva en la universidad. También mencioné en una parte de la presentación de que considero que la universidad se nos está quedando. Debería haber un trabajo más cercano entre la universidad y el organismo que se encargue de estudiar y de planificar el desarrollo del país para ver realmente qué es lo que se necesita, dónde se necesita. Tal vez ese fue un principio que trató de aplicar el gobierno anterior, pero creo que el resultado fue malo y tal vez el método fue equivocado. Pero es importantísimo que la universidad tenga una participación más cercana con el desarrollo del país. Gracias, Fernando. Una última intervención, muy cortita, ingeniero Marcelo, por favor. Muchas gracias. Yo quiero agradecer a Fernando, a Osvaldo, porque en realidad están mencionando una generación súper técnica, Marcelo Osorio, Marco Carolis, pero esa no es la única. Detrás nuestro iban gente como Iván Núñez, Osvaldo Yepes, Ricardo Buitón, etcétera, en donde establecíamos una escuela de ingeniería, en donde debería primar el objetivo. No el método, sino el objetivo. Y aquí quiero llegar a una aclaración. Yo creo que me expresé mal cuando decía que la metodología es importante. No,
La metodología no es la verborragia que se mete en las ofertas. La metodología es de la intención de cumplir el objetivo mediante recursos humanos en el tiempo. Y eso es lo que hay que costear. Entonces, cuando uno se compromete a cumplir un objetivo, tiene que utilizar metodología, programación de personal y resultados en el tiempo. Por otro lado, yo creo que, aclarado esto, permítame decir que sí, nosotros nos hemos quejado mucho de diferentes soluciones o situaciones irregulares. ¿Pero por qué? Porque creemos que la última instancia es la institución administrativa. Me explico. En una oferta X, cuando imprimieron las 600 páginas de la oferta, alguna de las páginas se atrancó y suprimió dos líneas y un formulario que no quería decir nada, pero que era de propiedad de la institución. La oferta que podría haber sido bien evaluada fue eliminada. ¿A quién recurre? ¿Y a dónde voy? Debería existir una, la Cámara de la Consultoría, no, digamos, un ente independiente que pueda juzgar este tipo de situaciones, y eso debería estar en la ley. Debería haber una segunda instancia que permita que estos defectos de forma sean superados, porque en caso contrario no vamos a poder superar el problema que tenemos ahora de una firma extranjera que se domicilia en el Ecuador. En las ofertas presenta la experiencia de la firma base sobre la cual las compañías nacionales no pueden competir y en consecuencia no existe posibilidad de competencia libre, ¿no es cierto? De otro lado, esta misma Cámara debería actuar con un principio un poquito más práctico. Por ejemplo, es cierto, tenemos una ley que le lanza la responsabilidad. Cuando a un médico le lanzan la responsabilidad de una mala operación, ¿a qué recurre el médico? A un seguro. ¿Por qué la Cámara no recurre a un seguro que cubra a las firmas consultoras que cuando eventualmente sean mal calificadas por este tipo de riesgos? Y hay muchos temas para hablar, o sea que en realidad, aparte de felicitarles a ustedes por el evento, sí les quiero desafiar a que hablemos de este tipo de temas de a poquito, por mucho tiempo. Por ejemplo, el tema de la reconstrucción de los colegios. El correísmo, y me apena mucho que alguien no me crea, el correísmo quería volar cabezas para que nadie sobresalga y para que nadie proteste. Destruyó colegios profesionales, destruyó instituciones de opinión, porque nadie podía desafiar a las decisiones del gobierno. Y a tal punto destruyó no solamente las decisiones colegiales, sino las internas. Por ejemplo, justifique, que alguien me justifique por qué Coca-Cola Sinclair tiene 1.500 megavatios. Porque al señor, a alguien se le ocurrió decirle al señor Correa que eran 1.500. Y como ya le dijeron, nadie tuvo un estudio técnico que define que esa era la potencia definida. Nadie. Luego hubieron acomodos para decir que a lo mejor 1.200, que con 1.200 se llegaba a la asíntota de energía. Esos ya son cuentos. En definitiva, la cuestión política no solamente es externa, también es interna. Es la debilidad de la consultoría. La consultoría ha obedecido, no sé por intereses, pero ha obedecido las decisiones políticas. Uh-huh. Y le explico de fondo. Vayamos el proyecto Mazar. El proyecto Mazar fue contratado por mí, creo que 180 millones de dólares. Y terminó contratando sobre 600, terminó costando sobre 600 millones de dólares. ¿Alguien ha comentado eso? ¿Alguien ha dicho qué consultora cambió el eje de la presa?
para que 5 millones de metros cúbicos se excaven y vayan al vertedero y 5 millones de metros cúbicos regresen a formar el núcleo de la presa? Hagámonos un acto de contrición, un acto de desafío, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es función, no de una persona, de una cámara, de un ente, digamos, independiente, que pueda realizar la evaluación independiente, imparcial, pero técnica. Gracias, Fernando. Gracias, Patricio. Perfecto. Quisiera agradecerles a todos los compañeros y colegas que en esta noche hemos participado de la charla muy práctica y muy ejemplarizadora que lo ha dado Fernando Aguilar. Invitarles al mismo tiempo para la próxima semana con ese tipo de charlas que el Grupo de Ingenieros Civiles y Ambientales de la Escuela Politécnica Nacional lo venimos realizando todos los viernes a las 7 de la noche. Muy gentiles a todos ustedes, a los 70 colegas que hemos participado y a Fernando por su brillante exposición. Un buen fin de semana, a seguir cuidándonos y desde luego nos despedimos con el brindis de Orlando como es característico de nuestro grupo. Una feliz noche. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos, colegas. Gracias. Buenas noches a todos. Chao, chicos. Buenas noches. Buen fin de semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto inmenso haberles visto y escuchado. Buenas noches a todos. Buen fin de semana para todos. Gracias. Chao, chao. Venerable. Buenas noches y que disfrutes. Si no fuera por la pantalla, no te puedo reconocer, ¿ah? Osvaldo, llámame algún rato, ¿ah? Bueno, a ver, me mandas el teléfono, gracias, para conversar, pues ahí. Bueno, gracias. Ok, un placer. Bye, bye. Un gusto a todos ustedes, muy gentiles.